porque escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente. Como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Noche Paranormal. Buenas noches, hola Cristian, de acá del Coro Argentino. Pasó un evento paranormal, acá como son varios, son hinchas de Boca. Digamos, había un papel que nosotros vemos todas las cosas y decía Boca, ¿viste? Y decía el número 15, iba a meter el gol y lo anularon. ¿Sabés qué es lo que pasó? Se dobló toda la hoja. Quiero contar eso nada más. Te mando un abrazo fuerte, muy buen programa y acá te estamos escuchando también. Abrazos. Saludos a los chicos del correo. Hola, buenas noches. Yo soy de acá, de Lomas. Y bueno, le cuento, mi nombre es Cristina. Le cuento, mi mamá era muy pobre, me acuerdo. Ella tenía la cocinita y su dormitorio nada más, una casillita. Y como no tenía lugar, yo dormía en la cocinita con la puerta abierta. Yo me acuerdo que fue a la madrugada, la luna estaba bien amarilla, bien redonda, a la cual yo en esa época no sabría si era luna llena, pero no sabía porque era chica. Lo que sí era bien redonda y amarillo. Y a eso había un perro, pero negro, un pelaje grande, un perro grandísimo. Y yo se ve que no sé si grité, no lo sé. Sé que los ojos nos mirábamos los dos, el perro y yo a él. O sea, como que me tenía hipnotizada. No sacaba la vista de sus ojos. Eso me acuerdo hasta el día de hoy. Y bueno, se levanta mi padrastro, le quiere pegar y el perro no se le mueve ni un pelo. Voltea su cara dos veces, pero siempre mirándome a mí. Y se va. No sé si era el Lobizón, no sé, pero me quedó marcado eso hasta el día de hoy. Buenas noches, gracias, esa es mi historia. Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Héctor? ¿Cómo está toda la audiencia? Ahí saludos a todos ahí en la mesa. Y bueno, mi historia pasa a ser la siguiente. De repente, mirando al cielo, es como que surgió un resplandor bastante grande en el cual descendía Jesucristo y miraba hacia todos los costados y veía a toda la gente tomando, drogándose, en lo que se dice, ¿no?, fornicando y toda esa cuestión. Así que la verdad que yo me quise acercar y pedirle que me lleve, ¿no?, que me saque de ese lugar. Y se dio media vuelta y se fue. Pero es como que una avenida, ¿no?, como que algo así, me dio a entender. Y en la otra historia, para ser más breve, estaba fuera de mi casa, en una esquina, y veo que pasa un plato volador, así un gigante, grande, pero era muy, muy grande. Y de repente, cuando lo único que atiné fue a correr hasta mi casa, me tiré hasta el balcón y sacar a todos los chicos ahí que estaban y bajarlos abajo, a la parte de abajo, a la planta de abajo, para salvarlos, ¿no?, para auxiliarlos, así. Y de repente, cuando bajo, la nave espacial está atrás mío y yo agarro un palo y le empiezo a dar a la nave, y de repente tengo a mi gatito y se queda como paralizado y yo lo llamo, le digo vení, vení, le digo, y no viene, se queda como hipnotizado, se queda mirándome. Y agarro, y cuando yo intento agarrarlo, algo así como invisible lo agarra de atrás de la cabeza, de la parte del pescuezo, pero de atrás
atrás, la agarra y me lo saca así de un de repente y lo pone al borde del balcón, como diciendo, llegas a acercarte a la nave y perdés a tu gato o lo lanzo por el balcón. Y en ese momento me quedé como en shock, porque la verdad que fue muy fuerte, fue una no sé, fue tan rápido el movimiento que hizo, pero fue muy, es algo invisible, porque no lo puedo creer que en un momento cuando le digo vení, me intento acercar para agarrarlo y en ese momento, ¡fum!, lo saca así y lo pone colgado en el balcón, a orillas del balcón, y la nave está al costado. Y nada, la verdad que me quedé como mal, ¿no? Como un poco choqueado. Y hablando un poco del tema de del insomnio, de eso que estaban hablando, la otra noche me acosté y nada, de la nada me agarró como una angustia muy fuerte, una depresión muy, muy, muy fuerte, que no pude dejar de llorar. De las 12 hasta las 4 de la mañana más o menos estuve despierto llorando y no le encontraba el sentido del por qué, pero mayormente cuando me pasa eso es porque algo pasó o algo va a pasar, o algún familiar va, algún conocido falleció o va a fallecer, y esa es la premonición que yo tengo cada vez que me largo a llorar, ¿no? Qué terrible, loco. Aquí estamos, qué terrible lo que estás diciendo. Qué fuerte que pase eso, ¿no? Tener una premonición que se termine confirmando, poder ver la muerte de otra persona antes, debe ser de las cosas más feas que puede vivir un ser humano, ¿no? Me imagino, porque para muchos el aviso tiene que ver con poder torcer el destino, para otros es simplemente un aviso de la tragedia. Sabes antes algo malo que va a pasar, pero no podés hacer nada. Acá está planteado el gran debate dentro de los fenómenos paranormales y del mundo espiritual. ¿Hasta dónde el destino está marcado? ¿Hasta dónde nuestra vida y nuestra muerte están escritas? ¿O no? ¿O tenemos un libre albedrío de poder con información? Porque ya sabes que la información es poder. Con la información tener la chance de torcer el destino. ¿Qué pensás al respecto? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en vivo a las 9 y 10 de la noche en la República Argentina de este domingo, 1 de octubre del año 2023. Llegamos a octubre, 1 de octubre del 2023. En vivo y como siempre, nuestro ritual que comienza, nuestra semana empieza ahora. Desde ahora y hasta las 12 de la noche en la Pop 101.5. Ya abrimos el directo de la radio 4535-4204. 011-4535-4204. Marcalo desde cualquier lugar del país. Sé que está el debate de los candidatos, pero ¿sabes qué? Lo podés ver después en YouTube. Esto es en vivo. Acá estamos en vivo. El debate lo mirás después en YouTube. No pierdas tiempo ahora. 4535-4204 011 4535-4204. Para hablar conmigo en vivo abrimos el WhatsApp, que no es el WhatsApp de la Pop, es el WhatsApp paranormal. 11 27 84 1073, 11 27 84 1073. Escribí la palabra vivo. Ahora aprovechá, escribí la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala al WhatsApp. 11 27 84 1073. Vivo, dos puntos, el título de tu historia al 11 27 84 1073. Te llamamos nosotros a vos y te ponemos al aire. Opción número 2. Quiero audios. Voy a regalar un libro de la noche paranormal, de los últimos que quedan, porque ya no está editado el anterior. Estoy escribiendo el nuevo, pero el anterior solo me quedan algunos ejemplares a mí, y voy a regalarte uno a vos hoy, entre todos los que envíen un audio de WhatsApp contando su historia paranormal. Tómate un par de minutos, graba un audio de WhatsApp, contame tu experiencia sobrenatural y envíalo al 11 27 84 1073, 11 27 84 1073. Audios que van a salir al aire. ¿Querés escribir tu historia también? 11 27 84 1073, 11 27 84 1073. Pero tengo un mail. Si tu historia es más extensa, si querés que tu historia sea historia central, ya podés escribir un mail a trasnocheparanormal@gmail.com. trasnocheparanormal@gmail.com.
Acabo de abrir un vivo en Instagram. Estoy en vivo en @HéctorLocutorOK, @HéctorLocutorOK. Sumate al vivo de Instagram, @HéctorLocutorOK. Empezá a seguirme. Al lado de mi nombre en Instagram, una vez que me seguís, al lado de mi nombre hay una campanita. Toca esa campana, activás todas las notificaciones, sobre todo la que dice vivos. Ponele todos, todos los vivos. @HéctorLocutorOK, mi cuenta de Instagram. Saludo a todos los que están conectándose. Muchos me preguntan, ¿Héctor o el debate? Nah, mil veces Héctor, dice Julieta. Bueno, el debate presidencial lo podés ver después. Es más, te voy a invitar ahora a ver cuántos se animan a hacer una historia en Instagram etiquetándome, mostrando la tele si quieren, si tienen de fondo la tele, mirando el debate con volumen bajo, a medio volumen, pero la radio también presente. Hay muchos que están haciendo las dos cosas. Y ya a esta altura del partido no sé qué es más paranormal, si este programa o los candidatos. Por eso te invito a hacer un video, una historia en Instagram, numeral debate paranormal, ponele. Debate paranormal. Si te animas a hacer una historia, mostrar la tele, debate paranormal y mostrar que estás escuchando la radio. O lo que quieras agregar y etiquétame, @HéctorLocutorOK. @HéctorLocutorOK. Un beso a Ana, que está ahí con su hija More, escuchando a Araceli. En la puerta de la pop, Antonio, uno de los oyentes fundadores que está cumpliendo años hoy. Feliz cumpleaños, Antonio, querido. Sillita está en la puerta de la radio, en un rato salgo y los saludo, los saludamos. Pues, es uno de los oyentes fundadores, trajo el logo de los Cazafantasmas. Es espectacular esto. ¡Vamos! Cristo, después si te copás, te haces movilero, lo salimos a saludar a Antonio cuando quiera. Después yo te aviso. Quédate, Antonio, así lo saludamos también. Está Caro Miranda en la puesta al aire de Pop Radio. Caro, bienvenida a la Argentina. Cristo Lenzi en la producción. En un minuto voy a saludar a la Mona. Yo soy Héctor Rossi. Nos quedamos hasta las 12 de la noche. Pero está Gerardo en vivo por teléfono. Hola, Gerardo, buenas noches. Hola, buenas noches, Héctor. ¿Cómo andás? Bien, loco, bienvenido. Te escuchamos, escuchamos bien, tu historia. Yo hace mucho que lo vengo siguiendo a ustedes. Y bueno, tengo una historia de que yo trabajo en los trenes. En Ferrocarril General de Roca. Y estoy en los talleres acá en Lavallol. Y vos sabés que cuando nosotros terminamos de trabajar, tipo 12, 1, siempre vemos una mujer caminando por las vías. ¿No sabés que siempre nos quedamos, viste, a los primeros, viste, nos quedábamos asustados? Llamábamos a seguridad, seguridad iba corriendo, y la mujer pasaba por el alambrado y se metía por los trenes, por los vagones del tren. ¿No sabés que siempre nos quedábamos anonados? Todos los días pasaba así, se reía o lloraba. Y buscamos, viste, la historia de esta mujer. Es una mujer joven, tendría 25, 30 años, un poco más. Y un hombre una vez, que era un viejo ferroviario, nada más, viene y me dice, ¿vos sabés quién es esa mujer? Y yo digo, siempre la vemos, nos hemos asustado. Después, bueno, ya tanto tiempo de cruzarla, ver qué pasa, qué viene. Me dice, esa mujer acá cerca hay una iglesia. Y me dice, vos sabés que la dejaron plantada. ¿Cómo que la dejaron plantada? Sí, se estaba por casar. Y la dejaron plantada. Más adelante de nosotros, donde están los talleres, hay un paso peatonal. Y esta mujer parece que se quiso escapar de la iglesia porque había dejado pasar al novio y pasó por ese cruce peatonal. De la locura, del llanto. Claro, claro. En shock, estaba en shock, me imagino. Claro. El tren la arrolló. Uy, Dios. Y vos sabés que siempre, 12 de la noche, una, aparece esta mujer. Vos sabés que es algo raro porque vos sabés que siempre pasa por las vías y pasa con la cabeza baja. Y no la ves de blanco ni nada de esas cosas. La ves como una mujer normal. Claro. Y vos sabés que cuando nosotros gritamos o le decimos algo, la mujer se mete por el alambrado y se esconde por los vagones. Ah, perdóname, esto es interesante lo que decís. Cuando ustedes quieren hacer contacto con ese espectro, reacciona claro, al estímulo. Vos sabés que sí, porque cuando nosotros le avisamos a los de seguridad fueron corriendo, porque
lamentablemente no puede estar nadie en las vías del tren. Y la mujer agarró, se pasó por el alambrado, como que, ¿viste? Cuando pasan por el alambrado, como si fuera que estás caminando, uh-huh. Y se esconden por las vías, por la vacuna del tren. Pero se escucha, ¿viste? Un llanto, una risa, como que están, ¿viste? Cuando está como... Pero cuando estás angustiado, sí, claro. con mucho dolor. Uh-huh. Y nosotros le preguntamos a este hombre, que este hombre ya no está más, y me dice, no, esta es la mujer que la dejaron plantar en el altar. Claro, a 5 cuadras, donde estamos nosotros, hay una iglesia. Claro. Y la había dejado plantada justo el día del casamiento. Tremenda la historia, parece argumento de una serie de Netflix. Che, Gerardo, te quiero agradecer que la hayas contado y te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias. Gracias, loco. Las 9:18, así abrimos. Te preguntaba recién si vos crees que el destino está escrito, que toda nuestra historia de vida está escrita. Bueno, de hecho hay mucha gente que lee las manos, que practica la quiromancia, y supuestamente en las líneas de nuestras palmas de las manos está escrito nuestro destino, todo lo que nos va a pasar, si vamos a tener hijos, si no, cuántos, hasta qué año vamos a vivir, cómo vamos a morir. ¿Crees que está el destino escrito? ¿Que todos ya tenemos una fecha de finalización y una manera en la que vamos a morir o no? Y el destino uno lo va escribiendo y reescribiendo con la vida, con las decisiones, con algunos avisos premonitorios tal vez que nos llegan, como este que nos contaba al principio del programa en un sueño. 11-27-84-1073. Te invito a que nos respondas por ahí. 11-27-84-1073. Joaquín, estás en vivo por teléfono. Hola, buenas noches. Perfecto. Bien, bienvenido, te escuchamos. Muchas gracias. A ver, no sé cuánto tiempo tenemos, pero te puedo hacer historia larga o cortita, porque es una historia muy... Tratemos de que entren más oyentes, pero contame lo más... Vos claro. Contame lo más potente de la historia. Lo más potente de la historia es en una época atrás, cuando yo soy de Bolivia, de La Paz, y... Te cuento el final para que entendamos el proceso. A mi hermana le recuperaron el alma con un curandero. Uh-huh. Entonces esto empezó con varias enfermedades. Ella era chica, tenía creo que 3-4 años. Muchas enfermedades, decaídas, resfríos, tratamientos médicos, evaluaciones que nada daban con un resultado como para sanarla. Entonces mis papás deciden recurrir a un curandero. Y el curandero lo que le dice cuando la ve es que tenía que hacer un trabajo muy, muy laborioso y tenía que hacer con mucha dedicación y en una noche especial. O sea, todo lo que sea, toda la conjunción necesaria como para que se pueda hacer bien el trabajo, porque el espíritu de mi hermana estaba muy lejos. A ver, para entenderte hasta acá, tu hermana estaba viviendo... sin alma, según lo que dijo este curandero. Exactamente, estaba viviendo sin alma. Ajá. Y por ese motivo es que ella tenía todas estas enfermedades. No podía, o sea, vivió un tiempo, mucho tiempo hospitalizada, siendo bebé. Ajá. Y entonces el curandero lo que dijo, cuando el niño la vio, le dijo, sí, esto es, se le fue, como se dice allá en una lengua nativa aymara, se dice al espíritu o al alma, a Jayo. Uh-huh. El señor le dijo, se fue la Jayo. Y le preguntaron por dónde estuvieron andando, qué es lo que pasó, y él le dijo, sí. Fue en una salida que fueron a un parque, ella se asustó y su espíritu se salió. Uh-huh. Y no pudo volver al cuerpo. Entonces, bueno, lo que se hizo es toda la ceremonia. Mis papás le compraron todo lo que necesitaba, todos los materiales que él necesitaba, obviamente hierbas, velas, alcohol, vino. Le prepararon toda la casa, la cama, para que él se quede, porque el trabajo iba a ser toda la noche. Entonces, cuando empieza toda la ceremonia, era como de película, según lo que nos cuenta mi papá, porque esta es historia de
las reuniones familiares que siempre nos decían mis papás. Entonces, cuando el curandero empieza a hacer toda la ceremonia, es como las películas, ¿viste? Que empieza como a nublarse, a correr viento, uh-huh. y empieza a hacer todos los rituales y todas las oraciones que tiene que hacer él para empezar a llamar al espíritu. Y el señor salía cada tanto cansado, era como una película del exorcista, ¿viste? Que hacía una ceremonia, una oración, uh-huh. y salía. Sí. Y descansaba un rato y le decía que estaba muy difícil, que estaba muy lejos, que no sabía si iba a poder. Y volvía y volvía a hacer todo su ritual. Y así duraron toda la noche. A lo último, ya cuando estaba por amanecer el día, sale el señor y les dice: ya la estoy acercando acá. Entonces, ya la estoy acercando, o sea, el alma estaba cada vez... El alma que no estaba en el cuerpo de tu hermana estaba ahora más cerca, le dice el curandero. Sí, sí, exactamente. Ajá. Entonces, les dice, les da como órdenes muy claras. Cuando ustedes sientan que entra algo, ustedes cierran la puerta y no la abren y no entren a la habitación para nada. Uh-huh. Bien. Vuelve a entrar a la habitación con mi hermana. Empiezo a hacer toda la oración, todo el ritual, y mi papá, que es el que vio o sintió más todo esto, sintió como si hubiera entrado una nube blanca a la casa, con mucho viento, cerraron la puerta, entró esa nube hasta la habitación donde estaba el curandero con mi hermana, y todo el viento que entraba apagó todas las velas. El señor salió cansado con el bebé a UPA y le entrega a mi mamá. Le dice que ya estaba. Pero que se queden en esta habitación y que nos hablan en todo el día. Uh-huh. Y desde ese momento a mi hermana se le fue todas las enfermedades y todos los malestares que tuvo. Entendemos que le volvió el alma. Te digo, si bien había escuchado varias historias parecidas, la tuya tiene mucho detalle. Seguro vamos a volver a hablar. Joaquín, te mando un abrazo grande. Gracias por tu historia. Bueno, gracias a vos, Víctor. Gracias, querido. Chau, chau. De hecho, acá tenemos una historia central que se llama Tommy, el pibe sin alma. Es de, creo, hace 10 años, de la primera temporada de La Noche Paranormal. Estamos en vivo, 9:25 de la noche. Quiero saber dónde están. Muchos estarán mirando el debate presidencial con volumen por la mitad y escuchando la pop. Me imagino, ¿no? Quiero historias en Instagram, @HéctorLocutorOK. Yo banco La Noche Paranormal. A ver si se animan a poner la tele de fondo y la radio, o en la aplicación, o el Smart TV con el canal de YouTube de Pop Radio, hacen un video o una foto, una historia de 20 segundos, 30 segundos, la suben a Instagram y me etiquetan @HéctorLocutorOK, @HéctorLocutorOK. Quiero ver quiénes son los más fieles al programa, porque estamos en vivo, también en www.radiopop.fm, www.radiopop.fm. Estamos en el canal de YouTube Pop Radio 101.5. Podés descargarte gratis la app de la radio, Pop Radio 101.5, desde App Store, Google Play. Nos bajás al teléfono y nos escuchás por ahí. Además, este programa y todos los episodios de La Noche Paranormal, yo los subo a mi canal de YouTube, que es @TrasnocheParanormal. Pueden suscribirse, @TrasnocheParanormal. Vayan ahora, se suscriben, @TrasnocheParanormal, canal de YouTube. Ahí tienen todos los programas, todas las historias centrales. Suscríbete, que es gratis. Voy a saludar a ella, Romina La Mona Carballo. Hola, Mona, buenas noches. Muy buenas noches, Héctor Rossi, buenas noches paranormales. ¿Cómo les va? Hoy hablamos de Puerto Madryn. Hay mucha gente del sur que se conecta con La Noche Paranormal. Avistaron ovnis, lo filmaron, quedaron registrados en video. Dos vecinos se vieron sorprendidos por una aparición poco usual de dos ovnis en el cielo de Puerto Madryn. Obviamente los motivó a tomar fotos, a tomar videos, y las hicieron llegar a un medio local. El hallazgo ocurrió
cuando ambos se dirigían en vehículo por una calle en dirección al casco céntrico de la ciudad. Lo cierto es que se desconoce qué tipo de objeto puede ser. Uno de los hombres subrayó que ambos vieron lo mismo y lamentaron no haber podido tener una filmación más amplia. Decidieron compartirlo y no tienen certeza, simplemente inquietud. Para ellos se trata de un ovni. Se ve perfectamente, una especie de platillo redondo. Debemos recalcar que hay muchos casos que comenzaron a replicarse en la provincia de Chubut. En los últimos días también hubo en las redes sociales aparición de luces extrañas en el cielo de Comodoro Rivadavia, que quedaron retratadas y también lo publicaron en Canal 12 en esa oportunidad. Numerosos vecinos dijeron haber visto la misma escena, lo que despertó el interés tanto de curiosos como de aficionados a los fenómenos ovni. La gente dice: estoy muy segura de lo que vi, de lo que creo, que las experiencias son intransferibles. No me interesa convencer a nadie. Yo sé lo que vi. Si hay alguien escuchando en este momento del sur del país y seguramente ha visto un ovni y lo quiere contar, sabe como siempre que tiene nuestra conexión, nuestro canal para contar las mejores historias paranormales de la noche. 11-2784-1073. Gracias, Mona. 9:30 p.m. Hola, Paula Benavides. Se suman en Instagram, en arroba Héctor Locutor OK, Kelly Montenegro, Belu 3277, Daniela. Hola, Mari. Hola a todos. Andre también se suman en vivo. Belu va 22. Aguante, chicos. Acá, como siempre, Vane de Domínico. Todos en vivo con nosotros. Hola, Héctor. Mi historia fue hace unos años. Mis abuelos vivían en la misma casa, pero separados. Habíamos ido a visitar a mi abuelo porque mi abuela había dicho que no iba a estar, que se iba. Estábamos en lo del abuelo cuando de un agujero que conectaba las casas, siento voces. Pensé que era la radio. Le dije a mi mamá: anda, que está la abuela, se escuchan voces. No me dijo que iba. Al rato vuelvo a escuchar un murmullo. Decidimos entrar y resulta que mi abuela había intentado suicidarse. Había tomado pastillas. Estaba en el suelo. No había nada encendido. Imagínense que para escucharla tenía que tirarme al piso, así que yo creo que esa voz me habló para ayudarla, porque si no entrábamos en ese mismo momento, no sé qué hubiera pasado. Soy Verónica de Merlo. Héctor, buenas noches. Mi nombre es Cristian. A mí lo que me pasó fue soñar con un viejo lleno de anillos de oro que me hacía firmar una especie de pacto o contrato. A ese mismo señor lo crucé en la vida real y era un maestro de alto grado en una logia masónica. Me entregó un contrato real. A partir de ahí no paro de tener buenas noticias en mi carrera. He firmado un contrato, por ejemplo. Salgo en periódicos. No les voy a decir mi identidad real, pero es mi experiencia. La historia es real. Hola, Héctor, mi nombre es Ezequiel. Te paso a comentar una historia que le pasó a un primo cuando yo era chico. Resulta que él estaba durmiendo. Dice que se le apareció la muerte. Él no podía hablar, no podía hacer nada. Se quedó inmóvil. Cuando pudo hablar, le dijo a mi tía, la llamó y ahí fue donde apareció ella. Y nunca más apareció nada, pero desde ese momento vive muy asustado. Héctor, soy Silvina. Quiero contarte algo. Es algo de no creer, es un sueño. Soñé con tres figuras moradas de dedos grandes y ojos achinados. Los encontraba en la casa de mis padres, hurgando entre las cosas. Les grité: ¿qué hacen? Y me dijeron: vinimos a buscar energía. Yo le dije: ¿querés energía? Le di la mano. Tomaron mi mano y esa figura se secó hasta desaparecer. 11-27-84-1073 es el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. ¿Hay audios en el WhatsApp? Damos una vuelta por algunas historias. Historias reales en primera persona. 11-27-84-1073.
Hola Héctor, buenas noches. Saludos a vos y a tu equipo. Estaba escuchando al oyente que dijo que a veces va por la ruta y ve gente haciendo dedo y mira por el espejo retrovisor y no hay nadie. Es muy normal que pase eso en la ruta. Una noche, en las temporadas de caza, hace como 5 o 6 años atrás, íbamos con dos amigos más a cazar a Azul. Y entre Azul y Las Flores, justo a mediado de camino, el chico que maneja dice: ¿vieron la chica esa que está en la banquina? Le digo, ¿dónde? Yo no vi nada, y el otro chico tampoco. Y lo empezamos a cargar. No, vos estás viendo cualquier cosa, estás viendo cualquier cosa. Este muchacho frena, se pone para la banquina y retorna para el lado que veníamos. Y aproximadamente a los 500 metros vemos la chica tal cual había dicho este muchacho. Y yendo a una velocidad impresionante, nunca vi una persona que vaya a esa velocidad caminando, ni corriendo, ni nada. Desapareció y se esfumó entre el pasto y el monte que había. Se desvaneció la figura, digamos. Así que bueno, me hizo recordar eso que el muchacho dijo. Y ahora la vieron, una cosa pero increíble, increíble. Así que bueno, les mando un abrazo y lo escucho todas las noches. Buenas noches, Mona y Héctor. Mi nombre es Cintia. Mi audio tiene que ver también con la misma consulta que le dejé a Fabiana. La cuestión es que yo vivo sola en un departamento y un día voy al médico y se me cumple el sueño de la piba. Me levanto al traumatólogo. Morocho, alto, divino, ideal, la receta. Bueno, la cuestión es que empezamos a salir. Un día viene a casa y mi casa es un monoambiente y la puerta del placar parece una puerta a otro ambiente. Me dice, acá hay alguien, porque yo siento, ¿quién está atrás de la puerta? Nadie, le digo, porque es el ropero. Bueno, pasa. Y él sentía una presencia siempre que venía o se sentía incómodo. Bueno, la cuestión es que han venido muchas personas y salvo mi hermana, lo presiente a este ser que está acá, y mi hermana dice que es un señor, como un abuelo. Yo no sé, yo sé que es alguien, pero nos llevamos bien, él en su dimensión, yo en la mía. Bueno, la cuestión es que con este médico salgo como un año aproximadamente, ya cuando estamos como por terminar la relación, porque venía como desgastada, me cuenta que tiene dos hijos, que es casado, o sea que durante un año fui la otra, no me di cuenta, y esta presencia lo sabía, y cada vez que él venía, lo hacía sentir, se lo hacía sentir de alguna manera que esté incómodo. Por eso te digo que esta presencia de alguna manera me protege, y es muy loco, pero sí pasa. Igual manera, cuando uno va a la casa de otra persona, se te disparan todas las antenitas, porque si bien conoces a la otra persona, no sabes hasta dónde no te puedes haber cruzado un psicópata. Pero bueno, esta es mi historia, los quiero mucho, un beso enorme. Hola Héctor, contarte una de mis experiencias paranormales, en la cual no estuve sola y pude corroborar que realmente pasó. Me desempeñaba como persona de salud en una institución de tratamientos oncológicos. Había ingresado un niño de 2 años para realizarle un trasplante de médula ósea. El tratamiento fue largo y muy penoso para el chiquito. Le habíamos regalado un pianito a pilas para que tuviese con qué entretenerse en la unidad de trasplante. Era común escuchar el sonido del pianito mientras duró su internación. Un día, el niño falleció durante la mañana. Mi turno comenzó a la noche. Hablando con una compañera, me contaba cómo había sido el deceso del niño. La habitación estaba vacía porque ya habían retirado su cuerpito con la puerta cerrada. En eso, escuchamos el pianito de juguete. Fuimos ambas a la habitación, desconcertadas. Abro la puerta y sale como una neblina blanca de luz, radiante y muy luminosa. Todo eso salió abandonando la habitación y se dirigía a la salida. Quedamos atónitas, ya que las dos vimos lo mismo. Fue tan rápido que desapareció en segundos. De alguna manera, interpretamos que su alma o su esencia se despidió de nosotras. Soy Mirta,
de Córdoba. Hola, Héctor. Buenas noches. No, esta historia es muy fuerte. No, mi propio amigo. Yo tenía 27 años y él tenía 26 años. Es muy fuerte. Mi propio amigo, que nos conocimos hace 11 años. Tenemos 11 años cada uno, pero él cumplió 15, cumplimos 15 y 16 años. Y él se metió con un tipo en Flores que le gustaba la macumba. Macumba, o no sé cómo se dice, cómo se dirá. Bueno, se fue él, y él se metió con eso y fue a vivir a Rodríguez. Le enseñó muchas cosas, muchas historias de macumba. Pero bueno, no sé por qué, pero mi amigo lo conozco así tan joven, nos conocimos, y no sé cómo celos se metió conmigo, como celos. Bueno, la historia es que se metió conmigo y celos. Y cuando tenemos 20 y pico años, ya no sé qué es eso, pero yo me junto. Se ve que yo no soy lindo tampoco, pero él es medio feo capaz. Pero el asunto es que yo me a los 26 años yo me junto con una mujer, con mi ex mujer, y él me hizo macumba. Me metió un par de muñequitos bajo la cama y me metió cosas raras, pero mi mujer tiene una amiga que estudiaba eso. Entonces le dijo, es tu marido el que está metiendo, es macumbero y quiere que vos te separes de mí, separe de vos. Raro, nunca le creí yo a mi mujer y me separé de mi mujer. Y la verdad, como era mi amigo todavía tan chico, entonces me terminé separando. Y ella me dijo, mirá, que dijo que iba a pasar esto, esto y esto. Y me dijo que iba a pasar en enero. Esto fue en noviembre. Y en enero nos vamos a cruzar en enero en una plaza. Así, así, así. Dicho y hecho. Esto fue en diciembre, fue. Y dicho y hecho. En enero me crucé yo. Qué bárbaro, ¿eh? 9:39. Daniel, estás en vivo por teléfono. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Héctor. Bien, loco. Te escuchamos. A ver qué te pasó a vos. Bueno, esto fue en el 2010. Yo tengo dos hijas, mellizas. Uh-huh. Estamos pasando el Día del Padre. Yo estoy separado. Y estábamos pasando el Día del Padre juntos y a la noche se iban a ir a bailar. A la mañana siento una voz. Yo estaba en el baño. Me estaba lavando justo la cara, los dientes. Siento una voz que me dice, hoy es el día... Una de tus hijas tiene que ir. ¿Una de tus hijas se tiene que ir? Sí. Uy, Dios. Digo, ¿qué? Todo mentalmente. No es que se me presentó alguien, sino mentalmente me decían, pero era muy claro. Y digo, no, me voy yo. Digo, ¿quién sos? ¿Cómo es esto? Digo, me dice, no, se tiene que ir una, no hay dos ojos. Una de ellas se tiene que ir. Y en ese momento se ríe Diana, que era la más graciosa, la más loca de, uh-huh, de las hermanas, y ahí dice, yo justo la escucho a ella y pienso en ella, y ahí dice, listo, ya está. Y después no escucho más nada. Estuve perturbado todo el día, pensando qué había pasado, no sabía, claro, quién comentarle. Mis papás son gente mayor, eran gente mayor, ya no los tengo más, y no sabía qué hacer. Y se iban a bailar esa noche, pero en San Vicente es muy tranquilo, nunca pasa nada. San Vicente acá en, uh-huh, en la provincia de Buenos Aires, y se van a bailar, y a las 6 de la mañana me llama mi mamá que a mi hija le había pasado algo, no, le habían permitido, no, o algo así. Me levanto corriendo, se me hace un nudo en la garganta. Me imagino, sí. Y me llama a mi hija, después de la melliza, llama a mi hija y me dice, pa, Diana, le pegaron un tiro. Le digo, ¿dónde? Lo primero que hago, yo soy policía, lo primero que hago es preguntarle, ¿dónde le pegaron? Claro, claro. Dice, en la cabeza, no sé, porque le sale mucha sangre de la cabeza. Algo que, así como me levanto, le pido que me vengan a buscar y voy para allá. Cuando voy, ya la habían llevado al hospital. Llego al hospital, entro a la guardia y escucho al médico que dice, hora de óbito, tal hora. Ya, se me desmoronó todo el mundo. No sé por qué me hicieron elegir, por qué pasó, no entiendo qué fue lo que pasó. No, fue yo, una premonición, fue una, la verdad. Claro, pero tuviste, a ver, doloroso porque el desenlace fue fatal, pero acá lo sí, que uno se queda preguntando es, ¿qué fue ese aviso, no? ¿Qué fue lo que más me perturbó? Digo, la verdad, hasta el día de hoy, yo morí con el Shai. Hoy en día nació mi hija Eliana, uh-huh, que tiene 12 años y es Diana. Vos la ves y es Diana. Uh-huh. Es más, yo te mandé una historia una vez de mi hija más chica, que un día cuando tenía 4 años le dice la mamá, ¿sabes que yo morí y mis amigas se asustaron?
lo dijo Eli. Un mensaje que le dio desde el más allá. Sí. Mirá, es un tema muy, me imagino, para vos. Me trato de poner en tu lugar, aunque sé que es imposible, pero hay un misterio en la muerte, ¿no? En la muerte que aunque duele cuando se muere otro, también nos va a tocar, ¿no? O sea, todos sí, vamos... El tema es que yo sentí como que había alguien ahí que decidía quién... Claro. Quién iba a morir o quién no, y me da ese poder, digamos, en cierta forma, no era un poder. Claro. Para que yo elija quién de las dos. Claro. No elegí, sino que escuché justo que rió Diana y yo pensé en ella nada más. Pero... Qué impresionante la historia. Bueno, yo te quiero dar un abrazo grande acá a través de la radio. Gracias. Y te quiero agradecer que hayas contado esto tan íntimo. Gracias. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, gracias. Gracias, Daniel. Chao, gracias, gracias. Son historias verdaderas, ¿viste? Cuando muchas veces se subestiman a este programa o las cosas que pasan en el programa, se subestima desde un lugar que no mueve la aguja, pero porque no se escucha con atención, también pasan estas cosas, ¿no? También se cuentan estas historias. También es un espacio para contar estas cosas que nos duelen, que nos angustian, que imagino este hombre tiene atragantado todavía, ¿no? 11-27-84-1073. Ahí podés mandar tu audio, tu historia. Hoy regalamos otro libro de La Noche Paranormal. 11-27-84-1073. Quiero tu audio por ahí. También podés escribir tu historia o la podés mandar por mail trasnocheparanormal@gmail.com. Voy a descomprimir un poco. Me gustaría que hagan una historia en Instagram. Ya me aburrí del debate, Héctor, me quedo con La Noche Paranormal. A ver quién se anima a hacer una historia en Instagram mostrándose. Héctor, yo ya me aburrí del debate. Me quedo con La Noche Paranormal en la pop y me etiquetas @HéctorLocutorOK. @HéctorLocutorOK. Voy a republicar todas las historias. Ferchu me dice, Héctor, yo trabajaba en un hospital. Y al tener varios servicios, estaba desde su internación hasta presenciando su operación y hasta quizá el hecho de su ida, dice, al otro día. Ferchu, bueno, me quedó creo que cortado el mensaje. Escriban completo al WhatsApp 11-27-84-1073. Voy con David en vivo. Hola David, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches, Héctor. Buenas noches para todos ahí. Bienvenido. Bueno, gracias, Héctor. Bueno, mi historia arranca, voy a tratar de ser lo más breve posible. Mi historia arranca en el año 2013. A través de un sueño en el cual estoy batallando, estoy trenzándome en lucha con una entidad. Uh-huh. Esa entidad, nos caemos los dos al piso cuando lo trato de sujetarlo era la casa de mi madre. Uh-huh. ¿No? El cual era y a la vez no era. Bueno, paso eso, le comento a una persona que era un colaborador en una iglesia donde yo estaba trabajando cerca de La Plata, le comento el sueño y le digo, la tengo que llevar a mi madre a una iglesia para que le hagan una liberación. Y este siervo me dice, capaz que si Dios te está pidiendo que la hagas vos, me dice. Bueno, quedó ahí. Pasaron uno o dos meses más, voy a visitarla a mi madre, me pongo a hablar con ella. Ella estaba pasando un momento medio complicado de tanto de salud como emocional. Estaba un poquito renegando con un sobrino, con una hermana que vivían con ella, bueno. Y le empiezo a recitar un pasaje bíblico que está en Gálatas 5, que mucho, capaz que hay gente que lo puede conocer, que era lo que decía de los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Uh-huh. Le empiezo a decir, mira, mamá, vos tenés que tener paciencia porque los frutos del espíritu, tratando de tranquilizarla. Bueno, ¿qué pasa? En ese momento le digo, mamá, digo, ¿querés que hagamos una oración para que vos te tranquilices y vos te quedes tranquila? Bueno, sí, los dos sentados, uno al lado del otro, le tomo de las manos. Empezamos a orar. En el momento que, a la mitad de la oración, me suelta las manos y las manos se le tuercen para atrás. Uh-huh. Se le tuercen para atrás las manos y se empieza a macar en la silla. Se empieza a macar en la silla y me empieza a hacer como que queriéndome hacer callar la boca. Sí. Y empieza a hacer un ruido como... Como poseída. Sí. Y ahí donde empieza a reírse una carcajada, pero diabólica, siniestra. Sí. Pero no era la voz de ella, era la voz como de otra persona. Una voz como de un hombre era. No era la voz de mi madre. Uh-huh. La risa de mi madre tampoco era. Y estuvo un tiempo, bueno.
Nosotros, mi familia, somos una familia cristiana y bueno, creemos en todo esto, sabemos que hay un bien y que hay un mal. Y empiezo a orar un poquito más fuerte, empiezo a reprender a ese demonio y en un momento ella como que ya se le pasa todo ese trance en el que estaba y queda agotada en la cama, en la silla, perdón, queda sentada en la silla agotada como si hubiese corrido, no sé, 20 cuadras, porque la agotó físicamente. Bueno, a través de todo esto la llevo yo a una iglesia, vuelve a pasar de vuelta el mismo episodio, y esta entidad que la tenía poseída, ella buscaba los lugares de oscuridad, porque cuando yo la llevo a la iglesia, ella me empieza a decir, me arden las manos, bueno. Empieza el culto de una iglesia cristiana, empieza el culto, todo, una alabanza, qué sé yo, y ella se va como para el lado del baño, y me dice mi esposa que estaba al lado mío, fíjate que tu mamá se fue para el baño de, que no es el baño de las mujeres, cuando voy, el lugar donde estaba ella era un lugar que estaba oscuro, y cuando la miro estaba de vuelta en trance, vienen los pastores de la iglesia, le empiezan a orar otra vez, y se empezó a revolcar en el piso como parecía, no sé, como que se retorcía, estaba otra vez poseída por esta entidad que había tomado dominio de su cuerpo. Terminó de tranquilizarse y a la hora volvió a tener otra vez este episodio otra vez. Pasó mucho tiempo después de que ella se enfermó, en el año 2018 ella falleció una enfermedad. Antes de fallecer ella, me llama mi hermana asustada de que la había ido a visitar y que ella decía que la venían a buscar sus hermanos que ya habían fallecido. Dice, ahí afuera y empezó a nombrar los nombres de los hermanos de ella ya fallecidos. Me vienen a buscar, decía, me vienen a buscar. Al otro día la llevo al médico, estuvo dos semanas en terapia intensiva y bueno, ella falleció. Pero esa parte fue tremenda, Héctor. Me imagino. Tengo mucho más para contarte, porque supuestamente a ella decían que cada vez que vi una persona de religión, un bando o algún espiritista o algo, a ella le dolía mucho la cabeza, yo me acuerdo de chico. Y que una persona una vez le dijo, dice, a vos los paites están llamando, le decían. Los paites llaman. Uh-huh. Ella nunca entendió qué era. Y bueno, una vez ella hizo un trabajo de liberación de una casa, que en la casa había ruidos, había un espíritu que estaba ahí, no sé si en pena o era un demonio, que hizo un trabajo, que le enseñó un curandero a hacer esa liberación. Yo no sé si de ahí, de ese momento, esa entidad de la cual ella hizo ese trabajo tomó posesión de ella, porque desde ahí como que empezó a pasar cosas raras, digamos. Y bueno, hasta el momento de que ella falleció, ¿no? Pero bueno, esa es mi historia, Héctor, y la quería compartir. Gracias, querido. Con ustedes. Gracias, David. Un abrazo. Un abrazo grande, Héctor. Chau, loco. 10 minutos para que sean las 10 de la noche en la Argentina. Bienvenidos y bienvenidas a los que se suman ahora porque ya se aburrieron del debate presidencial y están en la Pop 101.5 a reportarse. Con una historia en Instagram, @HéctorLocutorOK, @HéctorLocutorOK, me etiquetas. Héctor, buenas noches. Soy personal policial. Te comento un hecho transcurrido el lunes pasado. Muere una mujer en un salón de tango a las 20 horas del domingo. Aproximadamente la morgue se demoró más de lo acostumbrado. Me dirijo al lugar el lunes a las 7 de la mañana por diligencias del caso. El hombre de consigna afuera del salón, cuando tendría que estar en el interior, me refiere que no se puede estar adentro, que las sillas se movían, que en la cocina tiraban los vasos. Su relevo de las 6 tuvo que dejar su vehículo por un desperfecto inesperado. Al rato llega la morguera para retirar el cuerpo. La consigna prepara su vehículo para acompañar a la morgue a darle marcha. Lo intentan una y otra vez. La morguera no arranca. Verificamos la batería. Constataba que estaba normal. Tendría que arrancar sin problemas. Lo empujamos para arrancar en segunda. El coche clavado, como si tuviera freno de mano. Cuando la morguera se empieza a trasladar con el cuerpo, recién se le pudo dar marcha. Aparentemente la difunta estaba molesta por la demora. Gracias, Héctor, por acompañar los servicios de la noche. Saludos para la compañera La Pulsi del móvil. Te escuchamos. Besos grandes para todos ustedes. Estamos en vivo en este domingo 1 de octubre del año 2023, para salir al aire, 4-535-4204, 011-4535-4204, el directo de la Pop, WhatsApp abierto,
11-27-84-1073, el WhatsApp paranormal. Ahí escribí la palabra vivo, dos puntos, título de tu historia al 11-27-84-1073. Te llamamos. Pero también audios. Graba un audio de WhatsApp en dos minutos, contá tu historia y envíala al mismo número, 11-27-84-1073. Hoy regalo otro libro de La Noche Paranormal. Mandame, por favor, tu audio de WhatsApp. 7 minutos para que sean las 10 de la noche en la Argentina. Seguimos en vivo hasta las 12. Cementerios malditos. Carreteras llenas de almas en pena. Casas embrujadas. Acá no hay ficción. Hay historias reales. Estás en La Noche Paranormal. Seguimos en La Noche Paranormal, momento de recomendación. Como dice ella, antes de que te vayas a dormir, por ahí la ves hoy, por ahí la ves comienzo de semana. Bienvenida, Cintia Barras Ortiz. Muchas gracias, Mona. Me encantan las presentaciones. Yo me siento feliz cada vez que vengo. Nos gusta presentarte a vos, a Asu, gracias, a todos los columnistas maravillosos que tiene La Noche Paranormal. Sí, Mona, y como bien dijiste, no podés irte a la cama sin ver una película de terror. Y hoy les traje una película muy interesante para ver en YouTube. Así que de forma gratuita, no hay excusas para no ver este título. Y tengo una pregunta, ¿vos te gustan los monstruos? Sí, me gustan. ¿Transformaciones? Sí. ¿Las casas en un bosque maldito? Sí, sí a todo. Sí a todo, bueno. Tenés que ver Los Hijos del Diablo. Este es un film de terror de 2015. Le podemos decir un film retro, ¿no? Claro. Que podés ver, reitero, de forma gratuita en YouTube. Y su director es Corin Hardy. Y es una historia muy original que afecta a una familia constituida por Adam y Claire. Un matrimonio con un bebé que se trasladan a una casa ubicada en un bosque en Irlanda. Adam es científico, por eso se muda en este sitio. Él va a estar trabajando en investigaciones para una empresa, investiga cosas de la naturaleza, ¿viste? Va a salir mucho al bosque y bueno, le asignan una casa gigante, muy grotesca y también oscura. ¿En el bosque? Sí, es espeluznante, la casa ya es muy fea, ya tiene todo el aspecto y el arquetipo, ¿viste? Perfecto de esa casa donde decís, no me quedo ni una noche a dormir. Literal, no se queda una noche. Sí. No debería quedarse, pero tal vez es su trabajo y claro, no le queda otra. Exactamente. Bueno, se muda esta familia a este lugar y esta presencia de esta familia en el nuevo sitio incomoda mucho a los vecinos, porque los vecinos le empiezan a pedir a Adam y a Claire que no vayan a meterse al bosque. Porque esta gente del lugar sabe algo. Repiten una antigua mitología celta, una superstición, podríamos decirle, y dicen que el bosque le pertenece al malvado. Mm. También a las banshees y a los duendes. Mucho duende en Irlanda, eso pensaba. Claro, y que dicen que roban bebés. Claro. Entonces estos vecinos están muy inquietos porque esta gente se mete cada vez más en el bosque y algo va a despertar. No solamente que los va a afectar a esa familia, sino eso es lo que les preocupa, ¿no? Que los afecte también a ellos. El problema es que Adam y Claire no hacen caso, hacen oídos sordos a todo esto. Y van igual. Sí. Y más temprano que tarde, Mona, empiezan a experimentar situaciones y ataques sobrenaturales. Así que de esto va esta historia, que por momentos parece vivir situaciones poltergeist, ¿viste? En este lugar, de lo intenso que se vive en todas las situaciones. Así que todo empeora. Y rodeados de tinieblas, estos dos padres van a tener que luchar para proteger a este bebé, para protegerse a ellos mismos, por supuesto, y sobrevivir a la invasión de terribles seres que no sabemos si es verdad, que son, como dicen los vecinos, parte del bosque, si habitan la casa desde hace mucho tiempo, o si son alucinaciones aterradoras que esta gente tiene. ¡Qué difícil! Así que, muy difícil. Este es un terror, hay que descubrir de qué va esta historia. Yo lo que les digo es que les va a dar mucho miedo y los va a mantener muy expectantes porque genera mucha intriga lo que sucede acá. Además, las imágenes también de repente son bastante repulsivas y esto es con lo que juega, ¿no? Un poquito con lo psicológico también, esta historia de Los Hijos del Diablo, para ver
en YouTube, imperdible, antes de irte a dormir este domingo, mírala porque no te vas a arrepentir, te un lo aseguro. Titulazo, sí. las redes sin como siempre, para quienes te quieren escribir o sugerir nuevos títulos. Sí, Mona, me escriben a @CintiaBarrosOrtiz y también me dicen, este título tiene que ser para el domingo, Cintia, no puede faltar para un domingo a la noche, me lo dejan escrito en cualquiera de mis redes, estoy en todas, Mona. Gracias por venir. Muchas gracias a vos. Héctor Rossi en 101.5. La Pop. Esta es la historia real de Visiones del Horror en primera persona. Me llamo David. Viví toda mi vida en Rosario, pero todo esto que voy a contar, la maldición que cargo, es algo que se me despertó teniendo apenas 6 años, durante un viaje. Nosotros habíamos ido en 2 autos con mi familia. Nos alojábamos en un hotel, en Chapadmalal. La idea era pasar unos días lindos en la playa, conocer el mar, todo eso que uno acostumbra, pero para mí fue una experiencia aterradora. Me acuerdo que llegamos al hotel. No había nadie en el estacionamiento. Ya al bajarme, comencé a sentir un olor muy fuerte a cigarro, pero no vi a nadie fumando. Me pasó lo mismo durante varios días. Me volteaba y veía personas fumando, pero estaban lejos y había algo más, un olor más penetrante. Recién años más tarde iba a darme cuenta que ese otro olor que yo no conocía a mis 6 años era el olor de la muerte. Una noche, estábamos comiendo algo en la planta baja. Me acuerdo que me comenzó a dar chuchos de frío. Uno de mis tíos me acompañó hasta la habitación a buscar una campera, pero él se quedó afuera del cuarto. Me acuerdo que estaba todo oscuro, pero yo sabía que la campera estaba en una silla. Entré, la tomé, y entonces lo vi. Una persona mirando por la ventana. Este señor se dio la vuelta. Vi que tenía una corbata, un saco, una camisa. Estaba fumando un habano y tenía el lado izquierdo de la cara maltrecho. Pedazos de cerebro asomaban y huesos atravesaban la carne de la mejilla. Yo comencé a llorar. Me oriné encima. Mi tío vino corriendo. Le dije que había un señor lastimado, pero que ya no estaba. Si mi tío no hubiese sentido también el olor a cigarrillo, no me hubiese creído. Poco después, nos enteramos de algo. Años atrás, un tipo había saltado desde la terraza del hotel, pero no solo eran muertos. Me acuerdo que fui con mi padre a la playa. Entre el montón de gente quise agarrarle la mano, pero se ve que tomé la de otro señor sin querer. Me acuerdo la voz de este señor que no era mi padre. Nene, ¿estás perdido? Le miré la cara. Era un señor pelado y de bigotes, pero tenía el cuerpo hinchado, blanco, y los ojos desorbitados. Yo me asusté, me di la vuelta y ahí vi a mi padre que me tomó de la mano. Después volví a mirar al señor y estaba bien. Saludó a mi padre y se alejó con su familia. Más tarde ese día, vi un montón de personas en el agua. Los guardavidas sacaban un cuerpo. Mi padre no me dejó verlo. Pero sé muy bien que era ese señor que falleció ahogado. No voy a negar que en algunas ocasiones los muertos también me ayudaran. A comienzo de la secundaria, yo sufría mucho bullying. Había un chico que me hacía la vida imposible. Me acuerdo que una vez incluso llegué a esconderme atrás de las escaleras cuando el otro me perseguía. Ahí fue que lo vi. Un chico acurrucado de rostro pálido y guardapolvo. Nosotros usábamos uniforme. Por fotos de la escuela yo sabía que el guardapolvo no se usaba hacía al menos 30 años. No sé de qué habrá fallecido ese chico, pero me acuerdo que mi agresor me vio bajo la escalera y me agarró de los pelos arrastrándome. El fantasma se paró y lo miró con odio. Días más tarde el agresor dejó de venir al colegio. Lo que yo pude escuchar fue que de un día para el otro el chico amaneció todo lastimado. Culparon al padre que vivía solo con él, pero a pesar de que negó todo, perdió la custodia y posteriormente el chico dejó la escuela, siendo derivado a un hogar. Aquello jamás se detuvo. En otra ocasión, teniendo ya 15 años, yo estaba cursando estudios de inglés en un instituto. Iba al turno de las 19 horas. Me acuerdo que pedí permiso para ir al baño. Cuando llegué allí,
Vi que la puerta no abría. Me di la vuelta para buscar el portero. Entonces, escuché cómo se abría el grifo del agua. Alguien decía unas palabras en francés y después... escuché claramente el sonido de un tiro. Me quedé congelado mirando la puerta. Me sorprendió no ver a todos venir corriendo. El único que vino fue el portero, que al verme parado temblando ante la puerta me dijo... Nadie me creyó nunca. Es un profesor de francés que se pegó un tiro en el 95. Veo que sos como yo. El portero me dio la llave de su baño privado. Después me iba a comentar que lo mío se llamaba percepción, un don que suele despertarse en las personas. Con el paso de los años, yo aprendí a lidiar con esa capacidad, pero en ciertas ocasiones me sentía culpable de no poder evitar situaciones. Cuando yo tenía 20, vino de visita uno de mis primos de Buenos Aires. Me acuerdo que le tiré un colchón en mi cuarto. Me desperté por la mañana y donde él dormía, vi su cuerpo hecho pedazos, la cara desfigurada, los huesos rotos y un brazo apenas colgando del hombro. Grité y fui al baño. Comencé a llorar. Mi primo me preguntó qué me pasaba y le dije una tontería. Nada. Pensé que me picó un alacrán, pero era otro bicho nomás. Días más tarde, mi primo volvió a Buenos Aires. Y falleció en un terrible accidente que no voy a decir cuál fue. Pero salió en todos los medios del país. Pero creo yo que la peor experiencia fue cuando me siguió algo que no estaba vivo, pero tampoco estaba muerto. Yo trabajaba en el rubro de la construcción. Había realizado la demolición de una iglesia antigua de más de 100 años. Tenía que manejar un vehículo y recoger los escombros. Hasta el día de hoy, sigo sin saber qué era aquello que hacía en la iglesia. La cuestión es que estaba levantando aquello cuando vi emerger una cosa negra de los pedazos de concreto, como una sombra humana de casi 2 metros. Yo no podía distinguir ojos, pero aquello se paró como si me estuviese mirando. No mucho después, comencé a ser asediado por esa cosa en mi propio hogar. Me despertaba arañado. Me sentía oprimido en mi casa. El aire estaba viciado. Incluso una noche me desperté porque algo empujó mi colchón desde abajo. Solo una vez oí su voz. Sonaba perversa y con eco. ¿Vos ves? Llévame al lugar del que me han traído. Tuve que recurrir a una bruja blanca para que me auxilie. La encontré en un aviso de diario. Fui hasta su casa. Le conté lo que estaba pasando y me dijo que aquello era un espíritu errante. Alguien lo había atrapado en la iglesia y con el derrumbe fue liberado. Pero al verme, notó mi habilidad y deseaba que yo lo llevara de vuelta a su mundo. La bruja fue hasta mi casa y se encargó de aquello. Yo le rogué que me quitase esa capacidad, pero ella me dijo que era imposible. No voy a negar que hoy en día puedo controlar mejor eso, pero en aquellos años llegué a estresarme tanto que tuve un quiebre mental, un colapso nervioso y pasé casi un año internado en un psiquiátrico. Allí descubrí que yo podía ayudar a los demás. Me acuerdo que en los pasillos siempre veía el espíritu de un viejito encorvado que tosía y caminaba hasta la puerta y luego retrocedía. Una noche me animé a preguntarle qué pasaba. Me dijo: el enfermero José me pegó y me dolió. Quiero ir a decirle a la policía, pero no me dejan salir. Yo le dije que podía salir, que nadie le iba a hacer daño. Vi como el anciano atravesaba la puerta. Al día siguiente, José, un enfermero que se había jubilado hacía poco y tenía fama de maltratador, falleció cuando se incendió su casa repentinamente. No es que lo hago siempre, pero cuando puedo me gusta ayudar a los otros. Hace poco ayudé a una persona cuyo hermano había sido asesinado por un policía. Le dije dónde estaba enterrada el arma homicida. Hoy el asesino está preso. Pero esto no es como en las películas. Nunca quise tener hijos por temor a verlos sin vida. La hija de un conocido fue secuestrada y yo la vi en su casa días antes que encontraran su cadáver. Para ese entonces solo se pensaba que estaba con su novio fugada del hogar. En la mesa de Navidad con mi familia somos siempre 5, pero yo veo a más personas. Mi abuelo, que falleció en los 80, y una tía que murió de cáncer comparten también la mesa. Yo no veo lo que todos ven. Veo más allá de la vida, más allá de la muerte. Tengo visiones del horror. Esta historia es real.
Hola, mi nombre es Mario, soy de Villa Adelina. Cuando yo empecé a cenar con la que ahora es mi mujer, en el cuarto se movían las cortinas como si hubiese una presencia, y hacía poco que le había fallecido la madre, y yo le dije, no se preocupe, que yo la voy a cuidar, que descanse en paz. Y nunca más se movieron las cortinas, nunca más pasó nada así de ese tipo paranormal. Pero era la madre de mi mujer que la cuidaba, así que ahora la cuido yo. ¡Hola, Héctor! ¡Hola, compañía de mis noches! ¿Cómo están todos? Bueno, es para contarles que en un estado de meditación, en un momento de relax, de descanso, con una música muy linda, una música que cura, que es para curar, me quedé ahí en un estado así medio despierta, medio como dormida, pero no estaba dormida. Y bueno, y en eso de que pongo mi mente en blanco, escucho una voz de un hombre, una voz muy cálida, dulce, una voz muy, muy, muy linda, así buenita, y dice, esto solo, una sola vez, lo dijo, y se va a curar. Yo me quedé como, ¿qué escuché? Sí, lo escuché, clarito, clarito, pero bien clarito. Entonces me incorporé, me quedé sentada en el sillón, donde me había adormecido un poco, y me di cuenta que fue una conexión muy, muy, muy bendita, porque estoy con una amiga que estaba pasando por un mal momento. Ahora sus estudios le dieron de otra manera, pero un problema de salud tiene, y yo estaba angustiada por eso. Y lo relaciono con, enseguida lo relacioné con ella, con mi amiga. Así que bueno, impresionante. Fue hermosísimo, de ahí quedé con un estado de relajación muy, muy lindo, me siento muy tranquila, estoy en paz, es muy lindo lo que siento, es muy lindo, es como que pasa un ángel, no sé, pero bueno, sí, así de hermoso. Bueno, soy Sandra de Gleu, la que a veces le pasan cosas. Gracias, Sandra de Gleu. 10 de la noche con 9 minutos en la Argentina de este domingo, 1 de octubre del año 2023. Estamos en vivo hasta las 12 de la noche en la Pop 101.5. Para hablar conmigo, 011-4535-4204. El directo de la Pop, 011-4535-4204. El WhatsApp paranormal, ahí grabás un audio. Hoy voy a regalar otro libro de la noche paranormal. Graba un audio y envíalo al 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Estoy en vivo también ahora en TikTok, en Héctor Locutor. Saludo a todos los amigos y amigas que están ahora prendidos a TikTok. Héctor Locutor, ahí estamos en vivo. Quiero invitarlos a todos a que envíen un mensaje al WhatsApp 11-27-84-1073, o bien que hagan una historia en Instagram, @HéctorLocutorOK, etiquétame en la historia, mostranos desde dónde y con quién estás viviendo este domingo paranormal. En la puerta de la radio está Cristo Lenzi, con un amigo que es uno de los oyentes fundadores. Cristo, ¿estás ahí? Hola, Héctor, sí, acá estoy. Bueno, a ver, contame con quién estás. Contámonos quién sos. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Héctor, Cristo y a toda la audiencia de Pop Radio? Bueno, yo soy, digamos, uno de los oyentes de la primera hora, y algunos dirían también oyentes fundadores. Sí, señor. Como Miriam también. Sí, señor. Muchas gracias, gente. Que Héctor me conoce desde hace casi como 10 años. 10 años, como mínimo, sí. ¿Viste? Mucho. Cuando estabas con Fer, con, digamos, Vero, después también con la Chepi, hermosas todas. Bueno, así que, basta, chicos, la verdad, se te cayó un pajín. Oíme, siempre bien acompañado. Y Héctor, bueno, vamos, querido, si en la medida de las posibilidades, oíme, sí. Te tengo que preguntar algo. Sí, en realidad, Cristo, ¿sabés por qué le dicen a Antonio, por qué le decimos sillita a Cristo? No, che, no tengo idea. ¿Te imaginás por qué le podemos decir sillita de apodo? Y por vago, me da vago. ¿Por sillita? Vago. Antonio, ¿podés confirmar por qué te decimos sillita? No, sí, mira, te rectifico. En realidad esto viene porque hace mucho tiempo atrás, cuando también uno venía en la época del verano, entonces yo me traía una pequeña sillita tipo las de camping. ¡Vamos! Y me quedaba sentado, cómodo, observando desde este es un enorme, genio, digamos, vamos a decir,
sí, ¿cómo podríamos decir? Desde esta enorme... Claro, porque pará, déjame contar a la gente. Sí. La radio da, porque hay gente que capaz no conoce, la radio da a la calle, hay una ventana que se ve todo el estudio desde el lado de la calle. Sí. Y Antonio venía con una silla tipo reposer y se sentaba acá en la vereda, el chavo no le importaba nada ver el programa. Pasaba la gente y decía, loco, ¿qué onda? ¿Es esa? Y sí, lo que pasa es que había que estar cómodo. Está Héctor, bien, ¿no? Varias horas. Vas a estar parado 6 horas, me parece perfecto. Claro, me parece perfecto. Bueno, oíme, feliz cumpleaños. Bueno, muchísimas gracias. ¿Decís cuántos estás cumpliendo? Sí, mira, 49 jóvenes años. No, no los parece. Que no los represento para nada. No los pareces, no los pareces. Muchas gracias. No los pareces. Oíme, ¿tuviste algún festejo? ¿Hiciste algo? Mira, hoy en realidad es un poquito más tranquila la cuestión porque a la tarde estuve participando en una feria medieval que se hizo en la Fundación Mercedes Sosa, que la recomiendo porque es un tipo de evento muy lindo. Qué bueno, así que, che. Sí, a mí me gusta toda esa cuestión nórdica, medieval, irlandesa, celta, y ahí podés comprar algunas artesanías, remeras, escuchar música celta, y bueno, hay muchos personajes también, ¿no? Me encantó, o sea, pasaste el día ahí. Sí, y también quería terminar lo que es este día de mi cumple, aquí festejándolo en la puerta de la radio, ¿no? Bueno, te agradezco, claro. Para nosotros es súper importante que valores tanto la radio, lo que hacemos, la pop, el programa, por eso también queríamos que salieras al aire. Gracias, Antonio. Bueno, muchísimas gracias, Héctor, y a vos y a toda la audiencia. Pero también te quería compartir una pequeña experiencia. ¿Tenés una historia? Sí, que no sé si se la podés compartir después a Antonio también. Mira, está Antonio Laceras enganchado en línea. Vamos a hacer una cosa. Bueno. De Antonio a Antonio, porque vos también sos Antonio. Déjamelo presentar. Él es parapsicólogo, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis, es el mago blanco, escritor, conferencista y mucho más. Es el maestro Antonio Laceras y está en vivo con nosotros. Hola Antonio, buen domingo, ¿cómo te va? Pero muy buen domingo, muy buen primer día de octubre. Muy bien, estaba escuchando acá... Los oyentes que tenemos ahí sentados, no sé si trajo la sillita No trajo la sillita hoy. Está parado. Bueno, escucha, Antonio, de Antonio a Antonio, le propongo a Antonio y el oyente que está en la puerta de Pop que cuente la anécdota e interactúa con vos. Antonio, ¿te parece? Me parece excelente. Antonio, ahora vos, Antonio Sillita, te escuchamos, a ver qué te pasó. Bueno, ante todo, muy buenas noches, Antonio querido. Sabes que te admiro y que la verdad que me parece muy interesante todo lo que escribís. Te agradezco, estoy atento acá, a ver qué nos vas a contar. Bueno, perfecto, mira, paso a comentarte. Resulta que yo te quería comentar un sueño bastante particular que tuve hace un tiempo, ¿no? Porque lo que pasaba es que yo en un momento sentía como si alguien me hubiese arrojado desde una altura bastante considerable, como digamos, para hacernos una idea, ¿no? Como si alguien me hubiese arrojado desde un helicóptero y entonces yo sentía que caía y es como que pareciera que no llegaba nunca a, vamos a decir... entrar dentro de lo que sería mi cuerpo físico. Yo creo que fue como una suerte de viaje astral. Y entonces en un momento se precipitó, digamos, mi cuerpo físico, o al cuerpo etéreo, mejor dicho, entrando en el cuerpo físico. Y bueno, sentí como algo muy increíble porque digo, ¿qué es esto? Me sorprendió mucho porque fue una experiencia muy vívida, ¿no? Y yo no sé, por eso te quería consultar, si podría ser algo parecido a lo que la gente relata como los clásicos viajes astrales, ¿no? No, de ninguna manera. Mira, lo que vos estás contando es un típico sueño psicológico. Sí. Eso la psicología lo explica muy bien. ¿Cuándo fue que tuviste ese sueño? ¿Cómo fue o hace cuánto tiempo? ¿Cuándo? Y mira, ahí hace varios años atrás. Claro. Porque... Ahora, fíjate cómo te quedó grabado. Sí. Porque todos estos sueños, tanto los que tienen que ver con alguien que dice, parece que yo tenía alas, iba volando, ganaba altura, o por ahí alguien dice, ganaba altitud, miré hacia abajo, empecé a caerme, me dio una desesperación. O los ejemplos que damos son típicos sueños psicológicos que hablan de un momento en particular que la persona está atravesando. Sí. Lo que pasa que después cada uno le da la explicación a su manera. Como vos tenés una serie de conocimientos esotéricos, además, y bueno, pareciera que fue que es el desdoblamiento astral. Otro que no conoce eso dirá, ¿será que me estoy por morir? No.
Quédense tranquilos, todos esos sueños, cada sueño que uno recuerda primero pasa como vos dijiste. Sí. Los sueños son vívidos. Por eso si yo sueño una pesadilla de que me están siguiendo los leones y me están por comer, me despierto repentinamente y resulta que estoy transpirado, que las piernas me tiemblan, pero si fue un sueño. Sin embargo, como la mente domina la materia y el sueño es 100% psíquico, sí, actúa sobre el cuerpo, y aunque yo esté soñando, resulta que en la cama me pongo a correr para que no me agarren los leones. Sí, bueno, eso es muy cierto, y aparte a veces cuando uno está tal vez en la cornisa de un edificio o de un balcón, tiene mucho miedo si se cae, porque uno piensa, si me caigo me rompo la cabeza, me parto en 500 pedazos, ¿no? Claro. Ahora fíjate que otro tipo de gente tiene el mismo sueño, el que vos acabas de dar. Dice, y estaba ahí en la cornisa, y me caí. Y me iba cayendo, y dije, voy a mover los brazos, y me salieron alas, y salí volando. Ah, ahí sería buenísimo. Ese sueño, pero hay una interpretación psicológica. Lo que quiero decir, que todo esto, la moderna psicología de lo inconsciente lo explica perfectamente. Cada sueño que uno tiene se vincula a la situación que uno está viviendo, a cosas que no se han resuelto. Por eso es tan importante, cuando uno recuerda sueños, consultar con un psicólogo. Es muy importante, porque, bueno, el tuyo ya es de hace años, pero yo me refiero a sueños actuales. Claro, es muy útil, es muy útil, porque te da pista sobre por dónde está yendo tu mente, las dudas que puedes tener, las certezas e incertezas. A veces el hecho de que inconscientemente uno repite historias pasadas, ¿no? La persona que te dice, ¿cómo es posible que siempre me encuentro con personas negativas? Y bueno, ¿qué le pasa a usted que se encuentra con la persona negativa? Claro. ¿Qué lleva? Un radar. Claro, esos serían los sueños recurrentes, ¿no? Claro, cuando vos tenés un sueño recurrente, es como alguien que te está golpeando la puerta y vos no vas a abrirlo, entonces el sueño vuelve a producirse porque te está diciendo, a ver, interpréteme, acá le estoy diciendo algo, exacto. Claro, viene con un mensaje, con un simbolismo, ¿no? Todos los sueños vienen con un mensaje, todos los sueños tienen un simbolismo, exacto. Sí, buen diálogo. Agradezco mucho, Antonio. Gracias, Antonio, también por haber venido a la puerta de la radio. Muchísimas que termines gracias, bien tu día, Héctor, querido. Muchísimas gracias. Abrazo grande para toda la audiencia de La Pop y para Romina, para Maki y bueno, y para todos los que hacemos la trasnoche paranormal. Gracias, loco. Gracias, Antonio. Gracias, Cristo, también. Volete al estudio. Me quedo con Antonio Las Heras. Que de paso, y todo está conectado, esto no estaba preparado, son hechos sincrónicos de los que ya no nos asombramos con Antonio, porque ocurren así como lo acabas de vivir vos, justo en este momento llegó Antonio a la puerta de la radio, venía el momento de Las Heras y se dio en el aire. Pero hay un tema del que sí queríamos hablar hoy, que tiene que ver con la posibilidad de la vida después de la muerte, lo que ocurre cuando uno fallece, desencarna, termina su existencia en este plano físico, ¿qué ocurre después? Y sobre todo en función de un montón de historias que vinimos escuchando en estos 10 años de programa, pero en la última semana, de personas que vivieron estos eventos denominados experiencias cercanas a la muerte, de tener minutos clínicamente muertos, firmado por médicos, ¿no?, que han constatado el cese de los signos vitales, Antonio. Sí, exactamente, exactamente. Y está muy bien cómo lo estás poniendo en dos planos. Una cosa es cuando hablamos de hay vida después de la muerte. Y otra cosa, lo que la bisagra es la que acabas de señalar. Acá en la Argentina tuvimos un ejemplo famoso, que fue el de mi querido amigo y maestro Víctor Sueiro, que incluso le dio lugar a escribir varios libros. Él señaló una realidad que, tal como vos decís, los médicos le dijeron: vea, señor Víctor Sueiro, usted ha pasado tantos minutos en lo que se conoce como el estado de muerte clínica. Vamos a explicar qué es esto. Para la ciencia, y en este caso específico para la medicina, estar clínicamente muerto significa que no hay conciencia,
que no hay reflejos clínicos y que si le haces un electroencefalograma para ver cómo está funcionando el cerebro, da plano. Lo cual nos daría la absoluta certeza de que tenemos una persona que ha desencarnado. Sin embargo, se le busca hacer respiración artificial, se busca alguna manera de que y se le inyecta determinada sustancia directo al corazón. Repentinamente, la persona que había estado 3, 4, 5 minutos clínicamente muerta, resulta que vuelve a respirar. Esto es muy importante porque cuando lo hablas con los que se especializan en esto, en medicina, nos dicen siempre, vea, acuérdese que hace 100 años, para conocer si la persona estaba muerta o no, el médico le ponía un espejo cerca de la nariz. Si lo empañaba, significaba que estaba viva. Si no lo empañaba, significaba que estaba muerta. Lo cual dio lugar a que se llevara al féretro a mucha gente que, estando en el féretro, empezó a golpear y quería salir porque en realidad había estado clínicamente muerta. Pero claro, no teníamos los equipos que tenemos hoy. Pero los científicos nos dicen que aún con los equipos que tenemos hoy, hay una incapacidad de los instrumentos de medición actuales, estoy hablando año 2023, una incapacidad de los instrumentos de medición actuales para detectar realmente si se ha verificado lo que popularmente todos entendemos por muerte. Claro. O si en realidad la persona está solo clínicamente muerta, lo que significa que nuestros aparatos de medición, como antes pasaba con el espejito, está dando claro, electroencefalograma plano, todo lo que vos quieras, pero los signos vitales no se pueden medir, pero la persona sigue viva y si la atendés debidamente, vuelve a este plano de conciencia. Ahora, ¿qué nos cuenta la gente que ha estado clínicamente muerta, como bien lo contaba Víctor Suairo? Y yo tomo un ejemplo que ya una vez lo señalé acá. Voy a hablar de un médico psiquiatra profesional muy destacado, profesor universitario, todavía está en este plano y esperamos que por mucho tiempo más, así que no voy a dar su nombre y apellido, en todo caso alguna vez lo entrevistás. Y digo, es importante porque esto me lo dice no solo un médico, sino además un médico psiquiatra. Entonces, tantas veces que se nos ha dicho, bueno, pero esas cosas que cuentan los clínicamente muertos, de que el túnel de luz, que aparecieron unos seres angélicos, además, deben ser alucinaciones. Bueno, pero yo le pregunto a un médico psiquiatra que conoce del tema y que estuvo varios minutos clínicamente muerto. Entonces, ese hombre, si se trataron de alucinaciones, más me diría, bueno, la cera, fíjese, esto es típicamente este fenómeno psicológico. No. Me dice, mire, la cera, el estado de serenidad en el que yo estuve, el ambiente como una avenida, él lo describe como una avenida llena de luz, pero me dice una luz tenue, una luz agradable, una situación que realmente cada tanto tengo algún problema, alguna cuestión en la vida cotidiana y digo, ay, ¿por qué no volver a aquel momento? Porque realmente era un momento, él no habla de paz, y esto claro, es importante, él dice serenidad, un estado de serenidad tan profundo, de tranquilidad, una luz, una avenida luminosa, iluminada, no que tuviera reflectores, sino que era luminosa y que llevaba hacia un fondo también, un estado maravilloso. Todo esto, la ciencia hoy lo está investigando muy bien, y la conclusión que me daba este médico psiquiatra, como la que han dado otros que han estudiado esto en distintas partes, en Europa, en Estados Unidos, es lo siguiente.
La idea es esta. Como el cerebro, tal como lo marca el electroencefalograma, el cerebro parece estar sin actividad, al menos está sin actividad para las capacidades nuestras de medir, en ese momento, esa muerte clínica, la mente elimina todos los sistemas inhibidores naturales, más yo diría más que naturales, yo diría normales que tenemos los humanos. Que esto no, que el otro no, que aquello no puedo, que yo no voy a tener desarrolladas facultades para psicología. Bueno, en ese estado se eliminan todos esos inhibidores y el ser humano desarrolla lo que ahora los médicos psiquiatras que investigan esto han dado en denominar nuevas, fíjate el rótulo, nuevas dimensiones de la realidad. Y claramente dicen, no son alucinaciones, no son recuerdos de la infancia, no son cuestiones morales ni religiosas, es realmente la apertura psíquica sin esos inhibidores de normatividad que permiten que la persona acceda, por ejemplo, a abrir sus capacidades extrasensoriales. ¿Cuánta gente cuando regresa de esos estados alterados de conciencia, llamados clínicamente muertos, te dice, pero yo vi que tal ser querido mío, que estaba a 10.000 kilómetros, estaba haciendo tal cosa? Resulta que yo me veía flotar y veía a los médicos que estaban buscando cómo solucionar mi problema. Y si todo eso, Héctor, son capacidades parapsicológicas extrasensoriales, clarividencia, telepatía. Claro. Para concluir, tenemos que recordar aquella frase que nos enseñaba ese gran parapsicólogo y sacerdote jesuita que fue el padre Oscar González Quevedo. Él era muy tajante. Él decía, todo el que ha estado clínicamente muerto y volvió a la vida es porque nunca estuvo muerto. Claro. Solamente lo que ocurre es que entró en otras perspectivas, en otras dimensiones, que cuando la persona está en la vida normal, no las ejerce. Hoy la ciencia está demostrando eso. Es Antonio Laceras y está en vivo con nosotros. O sea, a propósito de tantas preguntas que tuvimos esta semana, vamos a dedicarle también momentos de la noche paranormal para desarrollar estos temas. Como siempre, gracias Antonio. ¿Cómo hacen para encontrarte a vos, para escribirte, para ponerse en un contacto directo? Lo más simple es que visiten mi página web, que es www.antoniolaceras.com. Abren antoniolaceras.com, arriba a la derecha, todas mis redes sociales y mi canal de YouTube. También el teléfono del instituto, mi mail, las investigaciones que estamos haciendo, los libros que hemos publicado, ahí está cómo conseguirlos, los cursos que estamos dando a distancia de parapsicología, desarrollo del poder mental, también allí está cómo hacerlos. Así que los invito a visitar antoniolaceras.com. Antonio, gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos el próximo martes. Claro que sí. Provechosa, plena primera semana de octubre para todos. Luminoso abrazo. Un abrazo, gracias. Ahí estaba el maestro Antonio Laceras en vivo a las 10:30 de la noche en este domingo primero de octubre en la noche paranormal. 11-27-84-1073, el WhatsApp paranormal, ahí podés mandar tu audio. 11-27-84-1073. Hola Héctor, soy Tiziana. En estos años me han pasado muchas cosas paranormales. Una de ellas es que mi escuela está embrujada. Todo empieza cuando mis compañeras veían la cabeza de alguien que se asomaba en el baño del gimnasio de mi escuela. Mi amigo estuvo todo el recreo conmigo unos días después, contándome que en el baño de mujeres había muerto una mujer. Cuando yo estaba en primer ciclo, le pedí a la seño para ir al baño. Me estaba lavando las manos y sentí cómo me apretaron los hombros. Levanté la vista y en el espejo me pareció ver a alguien que se esfumaba. No sé si fue su gestión, pero el evento ocurrió. Voy con Diana, que está en vivo con nosotros en el directo de Pop, ¿no? Ok, en un ratito. Bien. ¿La tenés azul? Quédense con nosotros. Hay más historias. Cementerios malditos. Carreteras llenas de almas en pena. Casas embrujadas. Acá no hay ficción. Hay historias reales. Estás
en la noche paranormal. Llegó el domingo, llegó el momento de presentarte el podio literario paranormal. No sé si se llama así, ella sabe mejor, sabe mucho más. Arroba Azul Viren, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, no, ponele el título que quieras, me encanta, podio literario paranormal, ¿eh? ¿Te gusta? Sí, pero gusta, igual viste que viene el próximo domingo y capaz lo menciono de otra manera, bueno, o mejor. Héctor también lo menciona de otra manera, pero siempre conocemos los tres elegidos tuyos, este podio de tres propuestas literarias, donde podemos encontrar relatos, cuentos, novelas, de todo un poco. Totalmente. Bueno, y vamos a empezar con un señor, con un caballero portugués, uno de los más afamados escritores que tiene Portugal, que es Fernando Pessoa. Claro. Tiene un relato que es fantástico, te digo. Es un poco complicado entrarle a Pessoa al principio. Es más difícil de entenderlo, descifrarlo. Sí, totalmente. Pasa que, a ver, era un hombre muy culto y que le gustaba incluso experimentar mucho con el lenguaje. Él tenía heterónimos, que eran diferentes nombres. O sea, no siempre firmaba sus obras con su nombre y con su apellido. Y con estas distintas personalidades también iba jugando muchísimo. Así que es un escritor un poquito complejo, un poquito complicado, pero es fantástico. Una vez que le entendés el lenguaje, que le entendés el circuito por donde se mueve, es excelente. Y hay un texto que a mí me encantó, que es La Hora del Diablo. Así se llama. Es una conversación, casi un monólogo, si se quiere, que lo hace Satán. Lo hace Satán mismo desde el cielo, hablando con María, con la madre de Jesús, pero casi como hablando con una vecina, con una vieja amiga, ¿no? Y cómo él le va contando, porque el monólogo va avanzando, al principio empieza como de una manera mundana, tipo, mira esa ciudad, es Londres, mira, ahí está Berlín, y conforme va avanzando y va desarrollándose este monólogo, lo que vemos es que el diablo tiene un montón de conflictos que no ha podido resolver a lo largo de su vida, entre comillas, ¿no? Hay una parte que el diablo dice, me han insultado, me han calumniado desde el principio del mundo. Los propios poetas, amigos míos por naturaleza, que me defienden, no han sabido defenderme bien. Uno de ellos, dice un inglés llamado Milton, me hizo perder una batalla indefinida que nunca llegó a realizarse. Y hay otro, un alemán llamado Goethe, me dio el papel de alcahuete en una tragedia de medio pelo. O sea, el diablo lo vemos casi como vestido como un hijo de vecino más, que claro, se queja de todo lo que le ha pasado. La mala prensa, en su vida, la mala prensa, desgracia que le han hecho. Totalmente. Y es, la verdad es que es brillante este monólogo, La Hora del Diablo se llama, y es casi como una imaginería de ficción de cómo sería el diablo teniendo una conversación sobre sus propias experiencias con la historia de la humanidad y en qué lugar se lo ha puesto siempre a él, ¿no? Y que a él no le parece gratis y quizás no le queda muy cómodo estar en ese lugar porque es la personificación de la negación misma. Todo lo bueno existe porque yo soy la antítesis, te dice el diablo. Lo bueno resalta porque él es lo malo. Claro, de todo. Totalmente. De la humanidad. Así que, y esto es de La Pluma de Fernando Pessoa. Pessoa. Son poquitas páginas, deben ser entre 10 y 20 páginas. La verdad es que se lee muy rápido y absolutamente vale la pena. Fernando Pessoa se lleva el puesto número 3 de esta noche. ¿Y nos vamos al puesto número 2? Sí, Los Misterios de Udolfo se llama esta novela, es de Anne Radcliffe, como el mismo apellido que tiene el actor de Harry Potter, Radcliffe. Es una de las autoras fundadoras del terror gótico, fantástica. Extrañamente, para una mujer promedio de su época, tuvo mucho, mucho éxito en su vida con su producción literaria. Lo que vemos a veces con las mujeres es que en vida quizás no venden ningún libro, incluso muchas de ellas y tienen que publicar. La rompen totalmente. Incluso algunas tienen que publicar a nombre de su marido, a nombre de un hermano, de su padre, o sea, se tienen que o que poner iniciales en el nombre. Por ejemplo, bueno, un caso contemporáneo es J.K. Rowling, porque ella pensaba que
poniéndose el nombre de mujer no iba a vender demasiado, no, ya que justo hablamos de Harry Potter. Bueno, pero Anne Radcliffe es fantástica. Incluso Edgar Allan Poe la menciona en muchos relatos. O sea, tuvo una influencia muy notable entre los maestros del terror a posteriori. La estructura de sus historias, de sus ambientaciones, se convirtieron incluso en arquetípica del género. Todo esto que hoy decimos el castillo encantado en el medio del monte, todo oscuro, con una estructura vieja y las ventanas rotas, esto es de Anne Radcliffe, sin lugar a duda. Y esta historia, Los misterios de Udolfo, cuentan sobre las andanzas de Emily Aubert, que es una joven francesa que se queda huérfana después de la muerte de su padre. Es encerrada en el castillo Udolfo en las manos del señor Montoni, que es un bandolero italiano que se ha casado con su tía. Porque ella queda encerrada en este castillo, ella vive con su padre muere repentinamente y la única que la podía cuidar era esta tía. Era la tía, malvada. No le quedaba otra que irse allí, al castillo horrible donde vivía esta mujer. Montoni lleva a Madame Gerón, a su mujer, y a Emily, la sobrina de su mujer, a este castillo, a Udolfo, separando así a Emily de su pretendiente, del amor de su vida. Y acá empieza la historia. Suelen sucederse acontecimientos sobrenaturales, paranormales y bastante estremecedores adentro del castillo. No voy a dar detalles de qué es lo que sucede, pero sin lugar a dudas es también una novela que vale muchísimo la pena. Volver a los clásicos, volver a donde empiezan los arquetipos, también está bueno. Radcliffe, el puesto número 2 de este domingo. Y el puesto número 1, Chan Chan. En el podio. Sí, y acá final. Le quiero agradecer personalmente a Mel Minuto, no sé si es su nombre artístico, pero es una chica muy dulce que me escribió por Instagram y me dijo: tenés que recomendar este libro que me fascinó. Lo leí, lo conseguí prestado y me encantó. Realmente está buenísimo. Otra vuelta de tuerca, de Henry James. Es un escritor estadounidense, se convirtió en un hito de la literatura. Publicado en 1898, tuvo mucha, mucha popularidad en la época. Y parece que esta historia sale de una anécdota que a Henry James le cuenta el obispo de Canterbury. Era la historia de dos niños poseídos por el espíritu de antiguos sirvientes de una mansión. La historia comienza en Nochebuena, con un grupo de amigos que está al lado de una fogata, en invierno, no haya Nochebuena, siempre ese en invierno, y se empiezan a contar historias de terror, historias de fantasmas, en una casa de campo a las afueras de Londres. Hay uno de ellos, Douglas, que comparte un relato que él dice, y acá sale el título del libro, tiene una vuelta de tuerca, dice él. Bueno, esta historia, cuenta Douglas, le sucedió a una amiga suya, fallecida hace ya 20 años, en su primer trabajo como institutriz de dos nenes huérfanos, Miles y Flora. El empleo se lo había ofrecido el tío de los niños, un caballero muy atractivo, con mucho dinero, del cual esta mujer se enamora. Sin embargo, había dos elementos que ya parecían a priori bastante extraños. Uno de ellos era el hecho de que el hombre le había prohibido recurrir a él si algo pasaba. No me llames. Arréglense. No me contactes. No me nada. Nada. No me busques. Si algo pasa, ¿qué podía pasar? ¿No? Ahí. Ya eso le generaba cierta desconfianza a esta mujer. Y además, se entera que la antigua institutriz de esos niños había fallecido en misteriosas circunstancias. Así comienza una vuelta de tuerca. Van transcurriendo tranquilos los días. Los niños parecen normales, ¿no? Son chiquitos. Bueno, pero empiezan a sucederse algunas apariciones fantasmagóricas en esta casa de campo. Un día la institutriz está caminando por el campo cuando descubre la figura de un hombre misterioso en unas torres. Días después se le aparece una presencia femenina. Y finalmente la institutriz acude a una compañera de trabajo, la cocinera, que le dice: mira, estoy viendo fantasmas. Y la señora le dice: esos fantasmas que viste eran antiguos sirvientes de esta mansión, que también fallecieron.
Bueno, ¿por qué hacen acto de presencia estos fantasmas? Para quedarse con el alma de los niños. Y no cuento más, porque si no, ya les voy a terminar relatando toda la historia. Ya nos atrapaste, sin una vuelta de tuerca de Henry James. Estoy acordándome de Cintia. Qué honor que te acuerdes de Cintia Barros Ortiz. Ya nos atrapaste, digo, ¿viste? Cuando ella me atrapa con el cine, bueno, ahora vos con la recomendación de nombrarla de nuevo. Otra vuelta de tuerca de Henry James. Y mira, me voy a poner media Cintia Barros Ortinesca, porque esto está en Netflix. Muy bien. Hay una adaptación. Exacto. 9 capítulos, es una miniserie que se llama La Maldición de Bly Manor. Está basada en este libro que te sugieren. Exactamente. ¿Y está así bastante exacta o es una adaptación libre? Tiene, como dice el libro, unas vueltas de tuerca. Ahí está. Un poquito más hollywoodenses. Para darle un poquito de power para claro, el cine. Totalmente. Y también, bueno, agregan algunos detalles que quizás no están tanto en el libro. Así que, para mí, primero lean el libro, después vean la adaptación y saquen sus propias conclusiones, como decimos siempre muy en este bien. Programa. Me encanta. Gracias por venir, Azu. Déjanos tus redes. Sí, por supuesto. Para quienes quieran escribirme y decirme, leí este libro, por favor, recomendalo. Porque, bueno, todos somos parte de la comunidad paranormal y está buenísimo compartirnos cosas. Me escriben a @azulviren en Instagram. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Mona. No te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia. Esto es La Noche Paranormal. Hasta la medianoche en 101.5 La Pop. Hola, buenas noches. Cuento mi experiencia, quizás es una boludez. Ahí donde yo trabajo, en el Departamento Central de Policía, tengo muchos compañeros que, bueno, tuvieron muchas experiencias paranormales. A mí solamente me pasó, estaba, bueno, dormido. Tuve una pesadilla, pero fue demasiado real. Sentí como que me empujaban. Estaba durmiendo, bueno, en la cama de arriba, ¿no? Cama cucheta. Siento como que me empujan una vez, dos veces, y a la tercera vez como que me estoy cayendo de la cama. Muy demasiado real, y bueno, ahí se terminó la pesadilla. Pero parecía demasiado real. Bueno, muy buena de radio. Buenas noches, un abrazo grande. Buenas noches, Héctor, ¿cómo están? Te mando un saludo de Corrientes. Bueno, mi historia es una vez cuando fui a dormir, estaba extremadamente cansado y en el sueño siento que yo viajo a otra plataforma de vida y se acerca una chica. Me acuerdo que estaba en una reunión con gente que no conocía tampoco y me dice papá. Era una chica grande y bueno, me dice papá y de la impresión del sueño me despierto, ¿no? Me asusté, pero bueno, a veces yo siento que el sueño, a veces nosotros viajamos a otra plataforma de vida también. Un saludo a todos y muy buena la radio. Hola Héctor, Mona, ¿cómo les va? Quería contarles que ayer estuve mirando el noticiero. Vi a una abuela de 92 años que hablaba con Alexa. Ahora me pregunto, ¿ven la forma que tiene? ¿No les recuerda a las famosas bolas de cristal que usaban las gitanas o las brujas? Si alguien del futuro apareció en el pasado para predecir el futuro, ¿qué será lo que vio? Por ejemplo, un Nostradamus podría ser. Por ahí pienso que no era un adivino, sino que leyó o escuchó algún artefacto como estos que lograron viajar en el tiempo, y para que no lo condenen por brujería, lo escribió en cuartetas o algo así, fue entregando el mensaje. Lo mismo vale para personas poseídas, y si ese demonio quiere darle al mundo un mensaje en diferentes idiomas que el nuestro, podría ser, ¿no? Porque hasta ahora podemos explicar todo mediante la tecnología que hemos creado y aún falta por crear. Saludos, y lean textual el mensaje porque luego lo distorsionan. Ah, claro, mi viejita llevó este celular a arreglar, o sea que quien hizo desaparecer a mi viejo tiene todos los números de contacto. Un abrazo muy grande y otro beso para vos, de parte nuestra. Gracias, Mona. A las 10 de la noche con 46 minutos, estamos en vivo en La Noche Paranormal. Para hablar con nosotros, 11 27 84 1073. Ese es el WhatsApp paranormal. Ahí puedes escribir la palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia, o bien mandar directamente un audio. Tómate un par de minutos, graba tu audio, 11 27 84 1073. Hablamos de libros paranormales, de películas sobrenaturales, y nos está faltando
meternos en el mundo de la música y el fenómeno paranormal. Si hay dentro de la lista de música universal un tema que encierra muchas historias y que de hecho ha tenido un lugar protagónico en eventos, por ejemplo, en Intrusos, el programa en el que yo trabajaba, se disparó varias veces la canción Rapsodia de Bohemia en momentos puntuales. Todos recuerdan cuando estuvo Graciela Alfano contando la historia de su hijo y ella habla de que estuvo a punto de hacer un pacto para que su hijo no perdiera la vida en un accidente gravísimo y se dispara Rapsodia de Bohemia. Acá en La Noche Paranormal, en los primeros años, los oyentes del inicio se acuerdan la cantidad de veces que cuando sonaba la canción pasaba algo raro. Se desconfiguraba el estéreo del auto, se escuchaba una psicofonía, una parafonía. Nos metemos de lleno en la historia de Rapsodia de Bohemia. Invitamos a Maribel Gamas, que es periodista y está especializada en música, pero en la historia de esa música, la historia detrás de canciones que todos conocemos. Hola Maribel, gracias por venir. ¿Cómo estás, Héctor? Un placer para mí estar contigo otra vez. Y hablas en neutro porque sos mexicana. Sí, soy mexicana de la Ciudad de México. Ajá. Ahí nací y viví toda mi vida, toda prácticamente, tu vida. Sí, hasta hace 2 años que llegué a vivir a Buenos Aires. Así que contenta de estar contigo. Rapsodia de Bohemia es una canción maldita. ¿Qué nos podés contar vos del tema? Rapsodia Bohemia, mira, tenemos que hablar de la construcción de este tema, ¿no? Sí. La rapsodia como tal, ¿qué es? Una rapsodia es una canción ensamblada que puede o no tener un hilo conductor. Bien. ¿Sí? Son partes de canciones que están pegadas y que hacen una melodía. Okay, eso es una rapsodia. Y eso es lo que quiso Freddie Mercury hacer con esta canción. Quiso pegar partes. Si la escuchamos, si escuchamos este tema, yo la primera vez que lo escuché, me acuerdo que tenía yo unos 12, 13 años, y a mí lo que más me llamó la atención, yo la repetía y la repetía porque yo decía, ¿cómo hay tantos géneros musicales en una sola canción? Es cierto, porque la versión original es bastante extensa. Dura exactamente 5 minutos con 55 segundos. Para la música comercial es un montón eso. Claro. En la película Bohemian Rhapsody, estrenada en el 2018, ahí cuentan la historia de que de hecho no querían estrenarla. La casa productora dijo, no la vamos a, es larguísima, nadie la va a querer escuchar. Claro. Al minuto la gente la va a quitar y chao. Y no, resultó que esta canción fue todo un éxito. ¿Pero por qué fue un éxito? Porque en realidad estaba hablando de un pacto con el diablo. Eso es lo que dice mucha gente que ha obviamente buscado la letra, los que entienden inglés, los que no la traducen al español y claro. Se habla de, a ver, te lo pregunto porque vos sos la que sabe, ¿se habla de un pacto? ¿La letra define un pacto con el demonio? Definitivamente la canción sí, hay un montón de teorías. Pero una de las más fuertes es esta, que este tema habla de un pacto con el demonio. Se trata de un pacto que se hizo a través de un relato de Goethe. Okay. Era un doctor Fausto, esto se lleva a cabo en la República Checa, el protagonista es el doctor Fausto, y él realiza un pacto con el demonio para convertirse en un alquimista exitoso, bien, famoso, y finalmente fallece de una forma bastante trágica. Se dice que en esto se basó Freddie Mercury para crear esta pieza. Toma esa historia y hace su propia versión. Absolutamente, sí, sí. Él hizo su propia versión, pero lo que llama mucho la atención es que ahora vamos a desentrañar un poco acto por acto porque es una canción que está dividida en 7 actos, pero lo que llama la atención y por lo que la gente cree real que esto fue un pacto con el demonio fue porque después de este tema, Queen se volvió, o sea, es el ícono. Es el boom. Y de hecho está en Una Noche en la Ópera, en el disco ese. Está en A Night at the Opera de 1975. Exactamente, que es, tal cual como vos le decís, un quiebre en la carrera de Queen. Un quiebre en función de lo positivo que vino después, una bisagra.
Claro, este es el tercer sencillo más vendido en la historia del Reino Unido. ¿No les pasa a ustedes, a vos que estás escuchando pop, te lo pregunto a vos también, Maribel, más allá de lo que estudiás y de lo que nos contás, ¿no les pasa con Rapsodia de Bohemia, que es un tema magnético que no pueden dejar de escuchar, que si está sonando en la radio lo escuchás hasta el final, que si lo ves cambiando canales o te aparece un video en YouTube, es un tema que te conecta desde un lugar no intelectual, que no se puede analizar por qué te gusta tanto? Yo creo que eso pasa por la gran cantidad de cambios que tiene, ¿no? Ahora sí, justo entrando de lleno esa parte, te puedo contar que esta canción arranca con un periodo de a capela. Ok. Entran todos cantando a capela, el inicio, y la canción es una confesión, ¿no? Este tema es una confesión a su madre. Mamá, yo he asesinado a alguien. Y ese he sido yo, ¿no? Uh-huh. Todo eso va acompañado después de una balada, ¿no? Ahí es donde entra el piano. Uh-huh. Eso sería el segundo acto. Después, el tercer acto sería como su muerte, ¿no? Él está aceptando que va a morir. Bien. Y después viene una parte súper importante que es el llanto de la madre. ¿Qué crees que es lo que refleja el llanto de su madre en este tema? ¿Cuál sería? ¿Qué parte? ¿Qué parte para ti? Ay, me mataste. ¿Cuando viene el escaramouche? No. Justo antes. Justo el antes. Solo de guitarra. Mamá. ¿Esa parte? Él ahí está confesando. Ah, ok. Pero justo es el solo de guitarra. Tenés razón, que es como la tragedia en música. Es el llanto de la guitarra. Exactamente. Claro. El desgarrar la guitarra como el llanto desgarrador, ¿no? Como claro. Esa analogía. Él ahí se va despidiendo de la gente, de su familia, de sus amigos, y les dice, yo hasta aquí llegué, ¿por qué? Porque hizo un pacto con el demonio. Porque él sabía que ahora venía la parte de pagar. Claro. De pagar ese pacto, ¿no? Después, esa parte que tú comentas de Escaramouche. Sí, esa parte es la que a mí más miedo me da, y es la parte en que se filtra siempre en los fenómenos paranormales. En Intrusos, el programa de televisión, se disparó sola la canción desde ese punto. ¿Y sabes qué es Escaramouche? No, ¿qué es? Son los cuatro jinetes del apocalipsis. Dios mío. Te está mirando Antonio en la puerta de la radio, que no lo puedo creer, ¿eh? Está, te hola, digo, Antonio. ¿Conocías la historia, Antonio? ¿Conocías la historia? No, no tan en detalle, ¿no? Bueno, tiene idea, Antonio. Sí, entonces, justamente esa parte de Escaramouche habla de los cuatro jinetes del apocalipsis. Y después entra la parte de la pelea entre ángeles y demonios. Que ahí la canción realmente empieza a ponerte incómodo. Y esa es la parte operística. Sí. Sí. Esta canción, lo quiero añadir, esta canción se tardó 3 semanas en grabar. Para salir de la mente de Freddy a la realidad, tardó 3 semanas. Además, un dato. Recuerden ustedes que estamos hablando de la década de 1970, donde no había digitalización y la posibilidad de grabar que hoy tienen todos los cantantes, de modificar su tono de voz, grabar multipista. Esto era muy artesanal, la grabación. Claro, sí, era totalmente artesanal. Y eso fue lo que hizo que, además, esta canción, por ese motivo, es una de las más costosas. Claro. ¿No? Eso, la cantidad de horas que deben haber hecho y de una cinta y otra retoma. Claro. Sí, imagínate la cantidad de cinta que tuvieron que... En la película justo de Bohemian Rhapsody, se narra, se detalla mucho esa parte, ¿no? Entonces, bueno, justamente ya pasamos como la parte de la ópera. Y después, su madre pide por favor a los demonios que no se la lleven. ¿No? Ella pide que no se lo lleven, ella pide de regreso el alma de su hijo. Claro, pero el pacto estaba hecho. El pacto estaba hecho. Al verse en medio de ese tropel, le dice a su madre que deje de pedir por él porque Belzebub ya entró en él. Uy, Dios mío. Y que tiene un demonio a su lado para llevarlo, ¿no? Ahí es donde dice, mamá mía, let me go. Belzebub has a devil put aside for me, ¿no? Entonces él ya tengo el demonio de mi lado, ¿no? Hay una parte que ya es el sexto acto, que es una segunda parte donde hay una parte, un riff de guitarra importante, y en donde el diablo mismo es donde dice, ¿acaso crees que te puedes burlar de mí?
¿Ubicas esta parte que es una parte súper rockera? Sí. Ya sí. Casi al final de la de este tema. Sí. Bueno, es ¿acaso crees que puedes burlarte de mí? ¿Crees que puedes recurrir a mí para luego abandonarme? Sí. Uy, Dios mío. No se les pone, a mí se me está poniendo la piel de gallina real, les digo, con lo que está contando esto, Maribel. Esto es para escuchar hoy en la noche, con los ojitos cerrados, la luz apagada, y transportarte a esto, transportarte a lo que él estaba pensando cuando estaba escribiendo esta canción, ¿no? Ahora que conocemos la historia, obviamente la vamos a escuchar, vamos a escuchar el tema todavía, no, banca. Quiero preguntarte algo más, agradecerte que hayas venido, preguntarte Gracias. Algo más y preguntarles algo más a ustedes, a vos que estás del otro lado. Pero a Maribel, primero, ¿te pasó algo sobrenatural con esta canción? Digo, mientras preparabas la columna, escuchándola en otro momento de tu vida, tal vez lo paranormal es algo de conexión y no nada terrorífico, ¿no? ¿Te pasó algo con esta canción? ¿Esta canción te llamó la atención? Toda la vida... Es que desde que escuchaba yo esa canción, yo me acuerdo que la descubrí en el cuarto de mi primo, que él tenía el disco de Queen, y la ponía y la repetía yo un montón de veces, y en esa casa siempre pasaban cosas paranormales, siempre. Mi primo era santero, practicaba la santería, así que tiene mucho que ver. Y mientras yo preparaba esto, mira, más que cosas sobrenaturales, creo que me pasaba algo, y es que esta canción para mí te llena de una energía inexplicable. Yo venía en el colectivo escuchando esta canción, la repetí 2-3 veces y sentía una energía tan distinta. No te puedo explicar, no te puedo decir es buena, es mala, simplemente es una energía totalmente diferente a lo que cualquier otro tipo de música me pudiera generar. Creo que eso es lo que se lleva a este tema, ¿no? Puedes creer o no en lo paranormal, pero te llena. Te llena de una energía inexplicable. Me gustaría proponerles algo a todos y a todas antes de despedir a Maribel. Cuando ahora suene Rapsodia de Bohemia, quiero que los que puedan cierren los ojos, con la aclaración de que solo la van a escuchar aquellos que están en vivo en Pop el domingo a la noche, porque en el podcast el tema no va a sonar, pero aquellos que están en vivo ahora con nosotros casi a las 11 de la noche, sí van a escuchar Rapsodia de Bohemia a través del aire de Pop. Si pueden transportarse a algún lugar con la mente, con el alma, con el corazón, y si pueden cerrar los ojos sería genial, para que nos cuenten apenas termine el tema si ocurrió algo sobrenatural ahí donde están, en su casa, en su trabajo, donde estén. Esa vibra que les da, les puede causar algún efecto, qué sé yo. Lo pueden enviar por WhatsApp en audio al 11-27-84-1073, 11-27-84-1073. Por Instagram me pueden escribir en @HéctorLocutorOK, @HéctorLocutorOK. ¿Y cómo te encuentran a vos, Maribel? ¿Cómo te siguen en Instagram? _Marvels, MARBLS, Marvels, ahí me pueden encontrar. En Instagram y en cualquier otra red social, TikTok, tengo todas las redes sociales. Y si quieren, no sé, si quieren que hablemos de un tema, de una canción en específico, la investigamos. Que te la propongan. Vamos a repetir, decime de nuevo tu Instagram. _Marvels. Decilo. _Marvels con B larga y doble L. Bien, yo ahora subo una historia y lo pongo en la etiqueta en @HéctorLocutorOK para que la puedan empezar a seguir y le propongan un nuevo tema musical paranormal. Propónganme. Gracias por venir. Gracias a ti. Suban el volumen, Rapsodia de Bohemia, en Pop. Bueno, Héctor, la historia es así. Mi madre me contaba, cuando ella se casó, era muy jovencita, mis abuelos, le dieron la habitación que le daban a todos. Mi abuelo es del tiempo donde las casas eran estilo coloniales, muy grandes, y la pieza que te daban era muy chica, fría, que parecía un almacén. Es más, estaba pegado al lado del almacén donde se colgaban los jamones, todo lo que hacía esa gente de antes para pasar el invierno. Bueno, ella era joven y ya tenía a... que sería una tía, que hasta el día de hoy vive, y no me llevo bien con ella, varios no nos llevamos con ella. Le hacía la vida imposible, le hizo muchísimas cosas a ella, como era con todo el mundo, era una persona muy complicada, muy difícil de llevar. Resulta que esta persona, con el tiempo, empezó a sentirse mal, le empezó a ir mal, hasta el punto que llega a estar en sillas de ruedas. Bueno, resulta que una vez mi madre se levanta en uno de esos largos pasillos de la casa, y ella estaba tirada en el piso,
de la silla vomitando pelos. Mi madre jamás, siempre fue una persona de fe, mi familia, mis abuelos, todos personas muy de fe, de mucha fe, pero bueno, ella era la mujer de mi tío. Y nunca supe si ella hacía cosas malas, si fue un vuelto que le hicieron, cómo llegó a ese punto, pero mi madre siempre nos contó la misma historia, siempre nos dijo eso. Lo que vio, lo que vivió y lo que hizo fue huir, volverse a la pieza con mi padre y no salir de ahí hasta que los demás arreglaron ese problema. La verdad que sería preguntárselo, me encantaría saber, para sacarme la duda, porque yo ya soy grande y esto era, yo no nací aún, ¿qué es lo que le puede haber pasado? ¿Qué es lo que le pasó? ¿Cómo una persona puede vomitar pelo? Y vomitar y vomitar pelo y... Y después de ahí se recuperó, dejó la silla, dejó... Yo creo que antes Héctor era mucho más fuerte, creo yo, mi deducción, por el tema de que las personas que venían en los barcos, venían, las mezclas que tenemos nosotros, ya venían con esto desde mucho antes. De primer mundo, no sé cómo explicarlo. Pero para ellos creo que era como una moneda normal. No sé si me voy a entender. Si no, de todas maneras, la historia, el punto era ese. Si me hice muy largo, discúlpame Héctor, saludo, abrazo. Y nada, escuchamos. Como todos los días, y bueno, gracias. Hasta que me corran a mí, a la radio y a ti, a todos. Saludos. Gracias por estar con nosotros. 11 de la noche con 6 minutos. Estamos en vivo. 4-535-4204. El directo de Pop. 011-4-535-4204. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Diana, estás en vivo. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bienvenida. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, mi historia ocurrió hace unos años atrás. Yo tuve una hermana enferma que, bueno, sus últimos meses los pasó en la casa de mi mamá. Y mi hermana no vivía en la casa de mi mamá, tenía otra casa. Después de la enfermedad quedó en la casa de mi mamá. Y falleció y a los 2 o 3 días suena el teléfono en la casa de mi mamá. Mi mamá va a atender. Y escucha la voz de mi hermana diciendo el mensaje de que uno dejaba en el contestador automático. O sea, fue algo muy muy raro, muy... Nosotros lo tomamos como que ella vino a despedirse de mi mamá. Uh-huh. El teléfono que donde estaba grabado ese el mensaje del contestador automático había sido dado de baja hace aproximadamente 2 años atrás. O sea, fue algo muy raro. Muy raro y muy paranormal. Gracias por contarlo, gracias por estar con nosotros, Diana. Gracias a ustedes por acompañarnos. Un abrazo grande. Chau, chau. Un abrazo. Chau, hasta luego. Chau, Héctor, buenas noches. Escuchando historias en el trabajo, saludos desde Tucumán. Genio, Héctor, el programa me dice buenísimo. Gracias por lo de Rapsodia Bohemia. Héctor, buenas noches. Desde San Isidro, Rubén. Van a ver fantasmas, dice. Héctor, soy Emiliano. Gracias por estar con nosotros hoy. Héctor, esperando el bondi y escuchándote como siempre. Soy Gabriel de Monte Grande. ¿Qué posibilidad hay de que hagas un programa especial sobre tema ovnis? Bueno, lo vamos a evaluar. Héctor, gracias por las historias. Soy Rich. Estoy trabajando con la moto y tuve Franco el martes. Te escuchaba en la cama, hablaba una chica y me dormí. Soñé con un hombre de poco pelo que estaba a los costados de la chica. Soñé con vos. Te decíamos cuidado con la mujer de la pared. De un cuadrado se veía la silueta oscura de una mujer oscura. Decidimos salir y me desperté con la frase: la mujer de la pared. No sé qué significará. Héctor, soy Fabiana de Guernica, zona sur. Te cuento que escucho el programa repetido el miércoles al mediodía. Estaba cocinando. Lo pongo por Bluetooth en un parlante para que también escuchen mis vecinos. Todos somos fanáticos de la noche paranormal. Héctor, buenas noches. Te comento que como vigilador y ex custodio, nunca tuve que tomar pastillas para dormir. Pero realmente vivía muchas experiencias paranormales. Buenísimo el programa, Natalia de General Roque, Río Negro. Héctor, buenísimo todo. Saludos desde Correo Argentino. Está Romy en el teléfono. Hola Romy, buenas noches. Hola, buenas noches Héctor. Bienvenida, te escuchamos. Dale, mira, yo no sé muy bien si es una historia paranormal, pero esto me pasó en el trabajo. Resulta que, bueno, donde yo trabajo hay cámaras de seguridad. Y... bueno, yo trabajo cuidando a una abuela. La voy a acostar a la abuela y la hija de la abuela viene a la habitación a mostrarme las cámaras de seguridad. Uh-huh. Y me muestra, yo voy saliendo
de lo que es del comedor, digamos, hacia la galería, que es un patio. Se me ve saliendo, y en eso que yo voy caminando, mi imagen, o sea, yo, es como que voy desapareciendo en el aire. No sé si me explico. Sí. Bueno, después de eso, dimos para atrás, como para ver si en la cámara del comedor se me ve pasar para ahí, cosa que no se me ve. Al otro día, a la mañana, se me ve con la abuela llevándola a la mesa para desayunar. Es decir, que cuando se me dio anteriormente, era de noche, era de madrugada, y lo único que se captó fue a la mañana. No sé si me explico. Sí, la historia. Sí, sí, sí. Y no le encontramos explicación, porque nosotros decimos, quizás puede ser el internet, pero si esto fue el internet, ¿por qué yo, cuando voy caminando, desaparezco? Claro. ¿Cuál sería la explicación técnica o lógica, no? Claro, porque más para atrás no se me ve. O sea, a mí no se me ve pasando la cámara del comedor y saliendo a la galería. Solo se me ve saliendo para la galería. Y luego, o sea, pasa toda la noche y al otro día a la mañana se me ve sentando a la abuela en la mesa para desayunar. Dios mío. Y es inexplicable. Yo lo comenté eso con mi hermano, y mi hermano dice que vio un documental no sé en dónde, donde dicen que a veces cuando las personas duermen, el alma sale del cuerpo. No sé si eso será real, porque si es real, si mi alma sale del cuerpo, ¿qué quiere decir? ¿Que yo estoy muerta entonces en ese momento? No, claro, que puede ser un viaje de tipo astral, pero que bueno, quedó registrado por cámaras, es lo que más me llama la atención. Gracias por contarlo, gracias por estar con nosotros, Romy. Dale. Un beso. Te mando un abrazo grande. Chau, chau. Dale. Chau, chau. 11-27-84-1073. El WhatsApp paranormal. Hay más historias. A ver qué dicen. Me llamo Sergio, soy de Merlo. Me gustaría ganarme libros, nunca me gané nada. Te cuento, yo trabajo de garita en la calle. Estoy jugando barrio y yo veo gente a la noche, no pasa un alma por acá, y veo gente caminando que me ve, me saludan, me tiran la mano y yo saludo con respeto. Cuando me doy vuelta, no está más la gente. Un día me pasó, estaba justo al frente de una garita, atrás de una quinta abandonada. Y esos chimancos, la madrugada, gritaban, chimanco esto. Y yo ahora le dije, bueno, déjeme ver, escuchar la radio, tranquilo, si tiene sed, mañana venga a buscarme, le doy un poco de agua. Y vino una piba, yo trabajé de noche ese día, vino una piba, se sentaba, se paraba, se sentaba. ¿Qué pasa? Yo dije, bueno, llegó a la garita, me tiró un poco de agua, sí. Tiraba los dedos hinchados, la uña negra, más o menos tendría 13 años, 14 años. Yo dije, no vayas acá derecho, porque hay una plaza y te van a robar, está lleno de pibes drogaditos. Me dijo, no tiene nada de drama, Sergio, yo sé cuidarme. Y dije, disculpame, ¿cómo sabe mi nombre? No te dije mi nombre, se rió. Dijo, gracias por el agua, muy amable fue. No, de nada. Se fue, se sentaba, se caminaba, se sentaba. A dos cuadras, no había más. Y después venía y yo me apuré. Cuando doblé la esquina, yo corrí hasta la esquina y no estaba más. Y aparte de eso, yo veo gente, ¿no? Yo digo, esta persona se muere. Y veo una cosa negra, al otro día, esa persona se muere. Y un día mi viejo, que falleció, me trajo foto de trabajo. Yo dije, esto le pasa esto de la persona. Bueno, el otro día vino, me dijo, sí, la mujer, mi compañero, tiene cáncer, los ovarios, y el hijo está enfermo. Y bueno, eso lo veo y me trae mucho. Bueno, la radio está muy buena. Hola Héctor, soy Daniela de Merlo. Esto me pasó más o menos cuando tenía 14, 15 años. Mi viejo se separa, quedamos sola con mi mamá en casa y empiezo a escuchar ruido, pero yo siempre pensé que era mi mamá que andaba a la noche. Siempre se escuchaba tipo 12, 12 y media de la noche, que en el comedor y en la cocina andaba mi mamá. Yo creía que era ella. Y se escuchaban que abrían las puertas del bajo mesada y guardaban los cubiertos, los utensilios en la cocina que nosotros lavábamos cuando cenábamos. Mayormente siempre cocinábamos sobre una olla de aluminio de una marca reconocida, muy pesada, y tiene un sonido particular que cuando golpeas la tapa, tumba hasta que no la agarras y sigue sonando la tapa. Todas las noches escuchaba lo mismo. Hasta que un día me di cuenta que no era mi mamá. Y ahí empecé a tener miedo. Le comento a mi mamá lo que me había pasado. Y bueno, le pide al cura de la capilla cercana a mi casa si podía venir a revisar la casa. Y sorpresivamente en unas macetas el cura encuentra como bollos de pelo enterrados en la tierra de las macetas. Y había un cuchillo. Y a partir de ahí, de ese momento,
el cura me dijo que, bueno, siempre esa cosa uno la percibe a la persona más débil de la familia, en este caso era yo, y me dijo que pusiera un vaso de agua y que la remueve todas las noches abajo de mi cama. Y así hice, y hasta el día de hoy no escuché más nada, pero eso me tuvo intranquila por casi 3-4 años. Y bueno, es hasta el día de hoy, yo escucho un pequeño ruido y ya me despierto, pero era impresionante. Hasta que no vino el cura, no pararon los ruidos. Gracias por tu historia. 11:15 de la noche. ¿Qué son los portales energéticos de lo que tanto hablamos? Que algunos dicen son milenarios. El ser humano antes quizá tenía otro tipo de conexión y la fuimos perdiendo. Realmente hay algo concreto, ¿no? La civilización, los estímulos, todo lo que ocurre dentro de la vida cotidiana y rutinaria de los seres humanos hizo que nos desconectemos un poco. Que los portales dimensionales, obviamente hay mucha gente que está despierta y sí se conecta, pero hay otros que lo dejan pasar. Además, cada año tiene muchos momentos especiales a los que hay que prestarle atención. El domingo pasado nos metíamos de lleno en el tema con Samantha Domínguez y hoy vuelve a estar con nosotros para seguir ampliando sobre estos portales energéticos. Hola Samantha, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, corazón? Un beso para todos. Gracias por acompañarnos una vez más. ¿Compartís esto, y ya te quiero escuchar a vos, de que lamentablemente, ¿no?, producto de la cantidad, de la gran cantidad de estímulos que tenemos y de obligaciones, nos estamos desconectando un poco en la vida cotidiana? Sí, totalmente. Es como que toda la cuestión tecnológica y diaria y las preocupaciones hacen que el ser no se conecte con la madre tierra, no se conecte con el sol y esté dentro de una caja. En este caso me refiero a nuestra casa, que está aislada del sol, aislada de la tierra, ¿no? Y justamente regresar a pisar el césped, la tierra, y a tomar el sol. Y por eso, bueno, también en el Feng Shui se habla de la casa sana y cómo reconectarnos, ¿no? Energéticamente es el hecho de poder volver a esa naturaleza en donde no solamente hay portales específicos en lugares específicos, sino portales dimensionales en fechas específicas. Claro, claro. Esta de las fechas, ¿no?, que es quizá la que más se promociona muchas veces, pero que queda solo en una cosa marketinera, que se escucha en algún en algún noticiero como algo, una noticia de color. Es mucho más profundo que eso, ¿no? Sí, muchísimo más profundo. Es la energía del sol central de la galaxia, Hunapku, es decir, la energía de Dios, Padre, Madre, Universo, Suprema Energía Creadora, sin ponerle ningún tipo de connotación religiosa, sino energía la más elevada que existe, irradiando una vez al año la máxima luz para elevar la frecuencia vibratoria de la Tierra. En este caso, nosotros año a año vamos elevando la frecuencia Schumann, también la frecuencia vibratoria de cada uno de los elementos de nuestro cuerpo, de nuestros chakras. Y justamente porque no estamos digiriendo esa energía correctamente, entramos en las crisis que entramos. Claro. Por eso es muy importante aprovechar el hecho de conectarnos con ese portal, absorbiendo como una antena la energía positiva que nos viene a traer, eliminando la energía negativa que ya no debe estar en nuestra vida, en todos los órdenes, en el más común, concreto y cotidiano, hasta el más espiritual. O sea, cuando hablamos de portales no tengo que ser un erudito, o sea, cualquier persona de a pie está atravesado por el portal. Acá no hay ni razas, ni religiones, ni colores, ni conocimientos, ni estados socioeconómicos. Ahora, en una fecha de apertura de portal, ¿qué cosa podemos entregar, dejar y qué podemos recibir? Digo, ¿dónde está el cambio y cómo lo vamos a ver en la vida? Bueno, para empezar, nosotros ahora estamos ingresando desde el 22 de diciembre del 2022 en un gran pórtico, diría yo, más allá que portal, que es la quinta dimensión. ¿Cómo se nota? Se nota en que ya no se sostienen las mentiras,
en que todo sale a luz, por más que lo quieran tapar bajo tierra, sale a luz. La energía del amor, la energía de la cooperación termina primando a pesar de todo lo negativo, ¿no? Es decir, si yo quiero vibrar en quinta dimensión, voy a lograr vibrar en quinta dimensión. Voy a ver personas que están en tercera, sí, por supuesto. Personas que están automatizadas, que se levantan, se acuestan, se levantan, se acuestan, y su vida pasó por estar dormido, sí, también va a existir esto, porque en realidad la Tierra está en tercera y está en quinta. Vos elegís en qué frecuencia querés vibrar. Claro. ¿No? Y bueno, puntualmente, lo que vos me decís, ahora el 23 de septiembre se abrió, en este caso, el portal, que también es un portal del equinoccio de primavera, que trae la energía de la abundancia, preparando para lo que es el portal 10-10, el 10 de octubre, que es un portal de limpieza energética. Limpieza energética para soltar, ¿para qué? Para recibir el portal del 11-11 tan importante, por lo cual estamos haciendo esta actividad allí, en Capilla del Monte, en Córdoba, con toda la luz de la nueva frecuencia del Sol Central, que es como una nueva frecuencia vibratoria que lo que hace es alimentar algo que se llama, que lo podemos leer en los libros de los mayas, sobre todo, los discos solares, los cristales, el cristal del centro de la Tierra, los chakras de la Tierra, empiezan a elevar frecuencia. Y también esto se acompaña a lo que es cómo se endereza el eje de la Tierra, o sea, que el eje de la Tierra se ha enderezado. Todo tiene que ver con esto. Entonces, si yo me alineo con el portal y con las energías que traen, empiezo a compasar, empiezo a equilibrar mis energías con el universo. Y por eso me empieza a ir mejor. Aunque sea por interés, hasta que sea naturalmente, ¿no? Hasta que sea naturalmente. Mira, te voy a contar lo que pasó la semana pasada. Vos sabés que la semana pasada yo estaba en Villa General Belgrano cuando, bueno, y esa noche yo tuve un sueño que tenía que ir a una Capilla del Monte. 3 horas, ¿no? De por medio. Bueno, cuando me levanto, empiezo a abrir mis registros, digo, maestro, soñé con esto, esto es algo que yo necesito hacer. Me dicen, sí, tienes que ir para conectarte, para prepararte para lo que va a ser el portal. Bueno, todo se alineó, todo se alineó. Mi amigo que me pudo ir a buscar desde Capilla del Monte hasta Villa General Belgrano, el lugar que conseguí para ir con mi familia a Capilla del Monte y poder trabajar esos 2 días en irradiar la frecuencia planetaria para todos, y bueno, para mí, por supuesto, y mi gente, preparándome energéticamente para esto. ¿Cómo notas vos que estás entrando en una frecuencia del portal? Primero, vas a sentir una expansión en tu corazón. Luego sentís una expansión en tu mente con pensamientos mucho más livianos, te sentís mucho más liviano y sentís que todo se empieza a entrar en sincronismo en tu vida. Eso sucede, que se me preguntabas antes, cuando vos estás alineándote con la energía del portal. No hace falta que tengas ningún conocimiento previo. O sea, yo tengo gente que, te cuento, ¿no? O sea, justamente por el portal estamos haciendo esta experiencia del retiro vivencial en Córdoba, Capilla del Monte. ¿Por qué? Porque ahí está el portal de Erx, ¿sí? La ciudad de Erx, que es una ciudad espiritual, energética. Mucho se habla de Erx y... Sí, se cortó. Ahora la reconectamos. Estaba hablando de Erx. A ver, volviste, ¿cómo? Samantha. Se entrecortó justo cuando hablaste de Erx. ¿Qué dijiste? Ajá. Lo que dije, mira, parece que no tienen que lo diga. Pero justo, ¿eh? Sí. El portal de Erx es una ciudad subterránea, una ciudad donde hemos leído un montón de informes de no, yo no digo ovnis, sino de mercabás, de cuerpos de luz, de los maestros ascendidos que entran y salen desde el cerro, no solamente el cerro Vitorco, sino toda la zona de Ongamira, de Capilla del Monte, de Terrones, en donde por las vetas de uranio, de mercurio, se genera un campo electromagnético tan fuerte que cuando una persona entra allí, eleva su vibración. Por eso también yo digo
que hay que aprovechar la energía del portal para cargar las pilas, además, ¿no es cierto? Claro. Además de todo el trabajo interno, vamos a trabajar con el doble cuántico, que es esta energía tan importante de activar nuestro yo del mejor futuro, para que nos ayude a trabajar en todos los propósitos que necesitamos. Esto es el doble cuántico, ¿no? Como nuestro yo del mejor futuro, ¿no? Del futuro de dentro de 2 horas, ¿no? Y además hoy en día todo lo cuántico es lo que está en boga y es lo que va a venir, ¿eh? A nivel tecnológico, medicina, etcétera, todo lo cuántico. Y bueno, todos los portales, hay portales en muchos lugares de la Argentina, en el Bolsón también hay portales, en Uruguay, en Daimán, hay portales, el Shambhala es el portal más grande del planeta, Shambhala está en Shangri-La, en el desierto de Gobi, y en todo el planeta hay portales energéticos, pero, gracias a Dios, por una cuestión de protección ante situaciones bélicas, gran parte de Shambhala como portal vibracional fue trasladado en 1998 a la zona de Erx en Los Terrones, ¿sí? O sea, aquí en Córdoba. O sea que Argentina, como también se lo menciona en las grandes profecías, decía en su momento, al sur del Gran Triángulo surgirá una tierra bendita, también lo dice Paradichini, lo dicen los mayas, bueno, tantos, en donde se albergarán las razas, credos, religiones, filosofías del mundo, y donde será luz y donde será paz. Y verdaderamente todo está convergiendo en eso, más allá de lo político, más allá de lo social, más allá de todo, es lo que va a terminar pasando. Y esta actividad, para empezar a despedirte hoy, que de la que vos hablabas y que obviamente la gente puede participar, ¿cuándo va a ser y cómo hacen para tener más información? Bueno, en este momento está Flor en el WhatsApp, pueden comunicarse con ella, es mi secretaria, al 116-462-3581, 116 o más 549, ¿no? Siempre hablamos de WhatsApp. 116-462-3581. También pueden seguirme y escribir su pregunta en Instagram, @SamanthaDominguezOK, Samantha sin H, Domínguez con Z, @SamanthaDominguezOK. Y la actividad es saliendo, llegando a Capilla del Monte el 11 de noviembre, uh-huh. Capilla del Monte, Córdoba, porque a veces hay gente que escucha Capilla del Monte y piensa que es Capilla del Señor. No, Capilla del Monte, Córdoba. Cada uno puede llegar del modo que quiera, es decir, en auto, en tren, en micro, en avión, hay muchas maneras. El tren ya se inauguró, no llega a Capilla, pero llega cerquita. Nos vamos a encontrar allí en el Hotel Monte Casino. Yo ya tengo reservado el hotel, o sea, tienen que inscribirse conmigo directamente. Lo único que cada uno tiene es su medio de transporte, ¿no? Para llegar a Capilla del Monte. Y vamos a hacer una excursión, también con una agencia habilitada, ¿no? Con guías habilitados, desde el hotel hasta llegar a Puerta del Cielo, que es el lugar más alto energéticamente. Pasamos por Los Terrones, pasamos por Gruta de Lourdes, por lo que te explicaba la vez pasada, la energía femenina que uh-huh. se encuentra allí, más allá de la del credo católico con respecto a María, sí, como maestra ascendida María, ¿no? Y de ahí vamos a Onganira, ¿sí? Que es un lugar muy especial, si no es el más especial del corazón de Earth. De ahí vamos al cerro Colchiqui o Characheta, que es donde está la energía de los comechingones más fuerte. Qué bueno. Porque ahí vamos a trabajar constelaciones familiares, claro está. Y por último, Puerta del Cielo, asilo nocturno, conectándonos con toda esa luz de ese portal 1111. El domingo, bueno, seguimos con todo. Todos reciben una lectura de registros akáshicos avanzada, que les voy a realizar, meditaciones, activación del doble cuántico. Bueno, es un taller completo, es como un taller del contenido del libro, ¿sí? El libro que hicimos el mano a mano, sí, con vos, uh-huh. en YouTube. Bueno, todo lo que está en el libro es lo que vamos a trabajar en el taller de 11 y 12 de noviembre en Capilla del Monte Córdoba. Más que nada se está promocionando esto ahora, primero para tomar conciencia de los portales, ¿no?
Y segundo, porque el 11-11 hay una movida muy grande en Capilla del Monte y ya no hay lugar en ningún lugar, en ningún hotel. Claro, todo el mundo va por lo mismo, por eso se tienen que conectar. Oíme, Samantha, ¿te siguen en tus redes? Ahí está el WhatsApp, pueden escribir ahora y la seguimos el próximo domingo. ¿Qué te parece? Sí, con mucho gusto. Te mando un beso grande. Muchas gracias. Gracias, Samantha Domínguez en vivo, 11:29. Llegó el momento. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central. Suban el volumen. Historia central en el aire. Esta es la historia real de Portal a un Oscuro Mundo. En primera persona. Soy ingeniero. Vivo en La Plata. Voy a contar cosas que me pasaron cuando recién estaba comenzando a estudiar, en el año 2010. Me acuerdo que mi primer lugar fuera de lo de mis viejos fue una casa muy antigua. Mi tía había fallecido y mientras resolvían quilombos de sucesión, me permitieron vivir allí. Fue una experiencia bastante aterradora. Yo pensaba que el fantasma de mi tía seguía allí. A veces estaba desayunando y escuchaba golpes en una puerta. Miraba por toda la casa y no veía nada. Llegué a tal punto de memorizar el sonido de cada puerta de la casa, pero poco a poco me di cuenta que no venía de ninguna de ellas. Una noche oí no solo golpes, también la apertura de puertas y un sonido agudo, acompañado de una voz distorsionada, como de onda de radio. Como dije, pensé que era el fantasma de mi tía y me terminé mudando. Me mudé a un departamento más chico. Hasta ese punto yo jamás había contado a nadie lo que pasaba, pero allí seguí oyendo cosas. Una noche estábamos con amigos, bebiendo cervezas y jugando a las cartas. Todos oímos los golpes. Yo sabía que no eran de mi puerta. Quise aliviarme al darme cuenta que no estaba loco. Un amigo se paró y abrió la puerta. Allí no había nadie, pero sentimos como si algo entrase. Nos comenzó a doler la cabeza. Oíamos un terrible zumbido y esas voces distorsionadas. Todo pasó luego de un rato. Estábamos temblando. Un amigo quiso dar un sorbo de cerveza y pronto escupió todo. La bebida se había corroído como si hubiese estado meses a la intemperie. Con el agua de mi heladera pasó lo mismo y los peces en mi pecera estaban muertos. Volví a mudarme. Hasta ese punto yo pensaba que era el fantasma de mi tía, que estaba enojada por ocupar su casa y entonces me perseguía. Lo peor fue cuando busqué a un espiritista. Usó la tabla Ouija para hablar con mi tía. Recuerdo sentir escalofríos cuando la voz de mi tía salió de los labios del vidente. Hijo mío, yo no soy. Eso no está vivo. Cierren ya este portal. Fue demasiado tarde. La tabla Ouija comenzó a quemarse. Tuve que apagarla con un trapo. Sentíamos como si hubiese una decena de personas en la habitación. Era insoportable el ruido ensordecedor de esas voces. Me acuerdo que el vidente agarró la Ouija, así como estaba, toda quemada y humeante, y se fue corriendo. Yo me fui a dormir a la casa de una amiga. Allí recuerdo ver algo. En un momento abrí los ojos. Una figura de manto negro, con capucha, una máscara blanca con símbolos y dedos largos o garras. Días más tarde, me enteré que aquel vidente se había suicidado, saltando desde un puente. Las apariciones eran cada vez peores. Mis amigos no querían venir a mi casa. Todavía siento lástima por mi amiga. Era una chica retraída que apenas socializaba. Durante una reunión en mi casa, pasó al baño para retocarse el labial. Después la vimos salir llorando. Pidió que llamemos a su padre para que la buscara. Nunca quiso decirnos qué vio en el espejo, pero meses más tarde se internó en un convento para monjas. Me acuerdo cuando iba a ver a mi abuelito al hospital. Yo lo notaba nervioso, asustado. En la siguiente visita no me dejaron pasar. El doctor me dijo: no quiero ser duro con usted, joven, pero su abuelo presenta delirios por el avance de la enfermedad. Dijo que junto a usted vio a los ángeles de la muerte. No queremos empeorar su condición. Si mejora, le avisamos, pero dudo que vuelva a ser el de antes. Mi abuelo murió sin que yo pudiese despedirlo. Mi vida también se vio afectada.
Bajé drásticamente de peso, me puse anémico, perdí varias materias en la facultad. Por las noches veía a esos monstruos de túnica negra. Me despertaba a las 12 del mediodía porque mi celular o reloj no funcionaban. Las frutas y la leche estaban podridas. No sé si esto sea culpa de ellos o solo una puñalada más de mi infortunio. Yo traté de vivir con esto. Recompuse un poco mi vida. Intentaba lidiar con esas visiones. Me puse de novio. Fue una linda relación de un año. Ella quedó embarazada, pero recuerdo notarla tensa durante los 9 meses. Los estudios daban perfecto todo. Mi hijo nació sano, pero horas más tarde comenzó a ponerse mal. Un virus extraño acabó con su prematura existencia. Recuerdo hablar una noche con mi novia. Lo que me dijo me puso los pelos de punta. Me dijo que ella siempre tuvo un mal presagio, que la última noche que tuvimos relaciones antes del embarazo, ella vio un ser negro detrás de mí. Lo describió como era, con una máscara blanca. Yo jamás le había contado a ella esas cosas. Nos amábamos, pero tuve que terminar esa relación. Recuerdo que después de esa pérdida me sentí más débil. Las visiones eran más fuertes y fue ahí que comenzaron los sueños. Eran como un cereal dividido en partes. Yo caminaba por un desierto, el cielo era de color rojo, sin saber cómo me unía a una procesión de estos seres de negro. Íbamos camino a una ciudad formada por bloques de piedra gigantescas. En cada sueño estábamos más y más cerca. Recuerdo que antes de llegar a destino, en los sueños, quise buscar ayuda. Encontré a una persona de esas que leen la energía. Antes de decirme algo, mirándome fijo, me dijo: usted debe regresar mañana aquí con su padre. Él sabe algo. No sé cómo convencí a mi padre, pero fuimos juntos a un santuario de esta especie de mago. Primero mi padre decía no saber nada, pero cuando el mago le dijo: acá están mis ancestros y tu amigo Rito, dicen que digas la verdad. Mi padre rompió en llanto. Rito era un amigo de su infancia que había muerto cuando era niño. Ni siquiera mi madre sabía eso. Entonces mi padre me reveló la verdad. Cuando tenía 2 años, un señor me secuestró del patio de mi casa. Me buscaron todo el día hasta que una pista los condujo al cementerio. Allí estaba yo en un mausoleo con velas rojas, imágenes extrañas y símbolos en mi frente. La persona autora del crimen fue aprehendida. Decía tener que cumplir una promesa. No duró mucho en la cárcel. Los demás presos creyeron que había abusado de mí y lo degollaron. Pero nada de eso. Yo estaba sano y salvo, excepto porque comenzaron a pasar cosas extrañas: ruidos, sombras y voces. Un curandero les dijo a mis padres que me intentaban llevar al otro lado para terminar un ritual. Este hizo sellos de protección, pero dijo que no iban a durar y que un día debían contarme para que yo me negara a ir al otro lado, siendo ya mayor. Así lo hice. Durante el último sueño, cuando estábamos ya en las puertas de la ciudad, tomé valor, me paré y me di la vuelta. Pasaron varios meses. No volví a presenciar fenómenos, pero a mi padre lo notaba distinto. Era otro el secreto que no me estaba contando. Se lo llevó en partes a la tumba. A finales de 2012, mi padre cometió suicidio. Solo una vez volví a soñar con ese desierto. Entre los de la procesión y demás seres extraños vi a mi padre. Después de eso volví a ver al mago. Suspirando, este me dijo: eso me temía. No iban a irse sin llevarse a alguien. Perdón que lo diga y te duela, pero tu padre cambió tu lugar. Esta increíble experiencia me marcó a fuego. Investigué mucho sobre ocultismo. Estoy cerca de terminar un libro donde advierto los peligros de todo aquello, pero al menos es casi un consuelo saber que mi padre no está realmente muerto, como se dice en nuestros términos. Él solo atravesó el portal a un oscuro mundo. Esta historia es real. Bueno, chicos, ya las 12 menos cuarto de la noche de este domingo, 1 de octubre, ya terminó el debate presidencial. Estaba viendo ahí algunas repercusiones. Lo vieron un poco aburrido, ¿no? Estaban ahí debatiendo en Twitter quién ganó el debate. Bueno, no nos vamos a meter en eso nosotros. Hicimos nuestro programa como siempre, como tiene que ser. Escuchen esto.
Voy a... ¿Se escucha algo? Ah, sí. Voy a hacer algo. Voy a grabar un mano a mano paranormal. Este fin de semana que viene se va a estrenar en mi canal de YouTube, en arroba trasnoche paranormal, un nuevo mano a mano paranormal. Pero escuchen esto. Vos vas a poder hacerle una pregunta en video a Fabiana Akin, que es medium. Vos vas a poder hacerle una pregunta para el mano a mano paranormal de tele de YouTube a Fabiana Akin en video. Para eso te voy a pedir que ahora mismo, ahora, tomes tu teléfono celular y le hagas tu pregunta a Fabiana Akin en video con el teléfono horizontal, si podés. Con el teléfono horizontal, una pregunta para Fabiana Akin en video. Si no llegás, hacelo con el teléfono vertical, que es lo mismo, ¿ok? Pero un video que tiene que durar como mucho 35 segundos. En un video, en 35 segundos, video selfie, hacele tu pregunta a Fabiana Akin ahora y envíame el video ahora al WhatsApp paranormal 11 27 84 1073. Toma tu teléfono celular, es tu oportunidad, ¿eh? Grabate en un video, hacele tu pregunta a cámara a Fabiana Akin y sos parte del mano a mano paranormal. Graba el video ahora y envíamelo por WhatsApp al 11 27 84 1073. Te espero, mandalo ahora. Mándalo ahora un videíto, grabate con el teléfono celular, un video que puede durar como mucho 35 segundos con tu pregunta, la pregunta que siempre le quisiste hacer, la pregunta relacionada al fenómeno paranormal, a la mediunidad, a un ser querido que ya no está, una duda que tengas puntual sobre un problema de trabajo, sobre algo que sientas que te hicieron un trabajo en tu contra, una brujería. La pregunta en video para Fabiana Akin, mándamela ahora al WhatsApp paranormal 11 27 84 1073. Graba tu video ya mismo y envíamelo ahora al 11 27 84 1073. Todos los videos que lleguen ahora, todos van a ser parte del próximo mano a mano paranormal en YouTube. Así que grabate ahora, 35 segundos como máximo. Mándamelo al WhatsApp 11 27 84 1073. Dicho esto, ¿qué dicen los amigos del otro lado? ¿Qué hace, loco? Víctor de San Fernando. ¿Qué hace, Víctor? Recién cuando habló Valeria, algo así, una chica que estaba hablando, cambió la voz de ella por la de un hombre. ¿En serio? Tres veces escuché que cambió la voz. No lo escuchamos nosotros. ¿Estoy loco o escuché mal? Bueno. ¿Una oyente que salió al aire, decís? No lo escuchamos nosotros, ¿eh? Qué raro. ¿Qué más dicen por ahí? Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Mi nombre es Susana. Hola, Susana. Mira, lo de hoy es corto. Enciendo la radio, como todas las noches, y dos veces se corrió con la radio de los pastores, todo eso. No te la y puedo me costó. Creer. Me vuelvo a ubicar y volvió a pasar lo mismo. Así varias veces. Bueno, por suerte ya pude encontrarte. No sé si es casualidad, si es paranormal o qué. Bueno, un saludo para vos y todo tu equipo. Chau, todo es paranormal. Siempre. Vos sabés que todo es paranormal. Uno más, ¿qué dicen? Hola, Héctor, ¿cómo estás? Estoy escuchando la radio. Dale, guante, loco. Como todas las noches. Excelente. Tenía la programación y bueno, como siempre, te ando contando más historias. Descansabas hoy. Bueno, te mando un abrazo. ¿Qué más dicen? Hola, Héctor. Buenas noches a todos. ¿Qué hace, loco? Escuchando el programa, como siempre. Bueno, no, nada. Quería responder un poco a la pregunta que hicieron con respecto a los ángeles y demonios. Yo quería decir que bueno, que un ángel y un demonio es lo mismo, es la misma, el mismo tipo de creación, es exactamente lo mismo, lo único que cambia es para el lado que milita, el ángel para el lado de la luz y el demonio para el lado de la oscuridad. Ángeles militantes. Así como se manifiesta un demonio, se puede manifestar tranquilamente un ángel. Nada, si alguna vez quieren saber, es diferente también un fantasma. Un fantasma es un fragmento del alma de una persona que quedó acá dando vuelta porque fue fragmentada o por alguna razón, ¿no? Que si alguna vez quieren saber, también se los puedo decir cómo se fragmenta el alma de una persona y cómo queda en cautiverio. Pero bueno, eso es. Un ángel y un demonio es exactamente lo mismo, nada más que cambia el lado para que milite. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. 11 27 84 1073. Hola, Héctor Mona, chico de la producción. Bueno, soy Jorge de Piculo Funeuquén. Ayer les mandé una historia en la que estaba vos, Héctor. Estás vos, bueno, espero que la pasen, me prometieron pasarla hoy. Pero te llamaba porque quería sugerirte algunas canciones para el programa. Para decirte que del grupo
del rock sinfónico finlandés de la década del 90, muy conocido. Se llamaba Nightwish, justo para el programa Nightwish, y se destacaba una cantante lírica, mezzosoprano, Tarja Turunen. Y el tema que te quiero sugerir, que lo pasaron una vez, pero esta en versión de rock sinfónico, El fantasma de la ópera. Y si no, de Enigma, Retorno a la inocencia, y el otro tema de Enigma, Mea culpa. Un abrazo muy fuerte para vos, para la Mona y para los chicos de la producción. Gracias, loco, gracias por tu mensaje. ¿Qué más dicen por ahí? Héctor, ¿cómo te va? Mi nombre es Roberto. Vos sabés que estabas hablando ahora de lo que es que estás con alguien y después te querés ir a la mierda y eso. Y yo me separé hace 3 años más o menos, cuando empezó la pandemia. Y vos sabés, cada vez que estuve con alguien, no fueron muchas veces tampoco, pero cada vez que estoy con alguien, todo bien, pasamos re linda noche, comemos, cocinamos, todo muy hermoso. Pero llega un momento que me quiero ir a la mierda o quiero que se vaya y me pongo a sentir mal, mal, que se vaya, me quiero ir, me despierto, me voy, le digo, me tengo que ir, me meto cualquier excusa que dé para la mierda con un par de minas que dé para la mierda mal porque me querían matar, porque me quería ir, terminábamos, todo bien, lo habíamos pasado re bien, bueno, puede pasar, todo bien, ¿viste? me quería ir. Yo lo tenía que era, no sé, estar separado hace poco, extrañaba a mi ex, qué sé yo, un montón de cosas, pero ahora que vos me lo decís, me queda la duda. Mirá, creo que todos pasamos por la misma en algún momento, ¿no? De estar con alguien que decís, no, loco, me bajó la energía, no la pasé bien, o la pasaste capaz bien, ponele sexualmente hablando, y después decís, ¿qué estoy haciendo acá? Hay una energía rara, hay algo que no me termina de cerrar. Bueno, hay que creer que hay energías espirituales, ¿no? Que tienen que ver con lo que nos afecta, con lo que nos suma o con lo que nos resta. Así que te entiendo perfectamente. ¿Qué más dicen por ahí? ¿Qué haces, Héctor? ¿Cómo andás? Soy Fernando. Hola, eso, Fernando. Que estás explicando de la incomodidad de ir a dormir a la casa de alguien que recién conoces o traer a alguien que recién conoces a dormir a tu casa es la mínima expresión del temor a lo desconocido que tenemos todos los seres humanos. Es una reacción normal porque está fuera de tu rutina y no sabes qué consecuencias puede traer esa situación. Es nada más que eso. No tiene nada que ver con una vista de maldad o una mala onda. No, es un sentimiento normal de los seres humanos. Un abrazo, Fernando. Nos vemos. Puede ser. Saludos a todos. Igual déjame dejar abierta la ventana también al fenómeno paranormal. Obviamente no digo que no tenés razón, pero permitite vos también escuchar otras campanas que piensen y sientan diferente. Uno más. Hola, Héctor. Soy Andrea. ¿Cómo andas, Andrea? Que viví varias veces parálisis del sueño. Una sensación de ahogo, sentir como que alguien está encima mío y despertar sobresaltada y toda transpirada. Yo no puedo dormir sola si no está mi esposo. Sí o sí traigo a dormir a alguna de mis hijas conmigo y siempre con la tele prendida. Tengo que buscar algún programa que me guste, una película que ya haya visto 500 veces y así solamente logro dormir. No puedo dormir con la luz apagada. Con todo oscuro no puedo dormir. Bueno, mucha gente está en la misma, lo hablábamos el jueves, ¿no? No poder dormir con la luz apagada porque sentís que hay cosas, porque percibís que hay alguna entidad en la habitación. De hecho, ahora, hoy domingo, mucha gente ahora se va a ir a dormir y muchos duermen con la luz prendida, con la tele prendida, ¿eh? Y los bancamos, ¿no? No hay ningún problema por eso. ¿Qué más dicen? Lo mejor que nos puede pasar es irnos de esta dimensión diabólica que está gobernada por políticos y diabólicos, que son todos hijos del diablo. Vámonos con Dios, es lo más divino que hay. Bueno, te lo tomamos, loco, ¿eh? Formó parte del debate, parece. 23:54, uno más, ¿qué dicen? Héctor, ¿cómo está? Buenas noches. Leo de Quilmes. Sin pastillas no puedo dormir, Héctor. Es así, es el ritmo de vida de hoy. Ojalá, mira, se pudiera. No, bueno, ojalá que no necesariamente no lo transformemos en una obligación o en una ley, no, para nada. Uno más. Hola, ¿qué tal, monita? Soy Claudio de Leu. Hermoso el programa, hermosa tu voz. Mira, si esta chica fuese, por ejemplo, un Robert Plant, un Rolling Stone, te la creo. Pero hoy en día está muy de moda agarrar y para hacerse propaganda decir que no, estoy alterada, los sonidos, el ruido. No, monita. Dedícate a otra cosa entonces, si no te gusta el ruido alto o ver mucha gente. Ponete un vivero. ¿Qué crees que te diga? Es así, a mi criterio. Te mando un beso, monita, a vos,
a Héctor y al equipo. Claudio, de Gleu. Gracias, Claudio. 11-27-84-1073. Buenas noches, Héctor. Mi nombre es David de Virrey del Pino. Bueno, Héctor, tengo muchísimas historias paranormales para compartir. Ojalá tenga la posibilidad, la oportunidad algún día de poder comunicarme con ustedes y poder compartir alguna de estas historias que me tocó vivir personalmente. Bueno, Héctor, un abrazo. Mañana mismo podés salir al aire. Ahora, si quieres ponernos un mensaje en el WhatsApp que querés salir al aire, y mañana te llamamos de arranque. Uno más. Hola, Héctor, buenas noches. Buenas noches. Clotier. Héctor, con respecto a lo que preguntaste ayer, ¿quién te escucha diferido? ¿A qué horario te escuchamos? Sí. Hazme en cualquier momento, me pegan una patada, un boleo en el tuje. ¿Por qué? Porque soy insoportable. Yo te escucho todo el momento. Cuando molesta la radio, me pongo auriculares y sigo escuchándote en Spotify. Retrocedo a historias viejas, historias que me sé de memoria, historias que representan a mi zona, a mi patria. Patagonia. Las que más me gusta las busco y las elijo, y hay muchas que no me sé el título y las busco y las busco, y bueno, termino escuchando todo, o sea, me levanto y vos seguís sonando en los auriculares. Nada, eso. El único tiempo que te perdí fue el de Bebana y te escucho desde que arrancaste, antes de empezar con la paranormal. Yo ya te escuchaba, pero radio de aire, vivía en el campo, y si no escuché Bebana es porque no sabía lo que era internet ni nada de eso. Solo salías por la 101.5, que es la radio de General Rock. Saludo, abrazo, y estoy preparando una historia y viendo cómo la disfrazo para no tocar a la persona que fue artista clave de la misma. Saludos. Bueno, saludos, ¿eh? Si tienen historias que pueden ser historias centrales, por mail, trasnocheparanormal@gmail.com. Trasnocheparanormal@gmail.com. Una más. Hola, Héctor. Buenas noches. Soy Oscar Tripero, camionero. Acá escuchando La Noche Paranormal. La verdad que desde que la encontré, no paro de... Me enloquezco, porque encima voy en el camión y hay veces que no engancho la radio y ahí, bueno, ahí me agarra el ataque. Así que, bueno, nada. Bueno, tengo un par más de historias de Bartolomé Babio para contar, pero bueno, ahora quería saber a ver cómo puedo comprar el libro tuyo, porque la verdad me enloquece, me encanta Paranormal y lo quisiera comprar para tenerlo, para ver esa historia, porque la verdad está buenísima. Así que bueno, en otro audio voy a mandar otra historia. Así que nada, la red está buenísima. Pulgar para arriba, aguante Paranormal. Aguante Paranormal, 100, loco. Aguante el lobo. Abrazo. Chau, loco. El nuevo libro sale en marzo del año que viene. Les voy a contar todo en mis redes sociales. Síganme en @HéctorLocutorOK. A ver quién llegó hasta el final. Me mandan un mensaje por Instagram, por inbox, @HéctorLocutorOK. A ver, uno más. Hola, ¿qué tal? Buenas noches Paranormales. Mira, hoy apelo a la solidaridad de mucha gente. Sé que no es un programa, que quizás no es el contexto para pedirlo. Tengo una sobrina que está muy grave, tiene leucemia, mejor dicho, la hija de una sobrina. Tiene 20 años, una vida por vivir, ¿no es cierto? Entonces apelo a la buena voluntad de la gente, no importa su religión, su credo. Pido una oración, un sentimiento de buena vibra para que todo salga bien. Si lo pueden pasar, te los agradezco de corazón.